Estamos. Estamos. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Nos tal? escuchan ¿Nos escuchan bien? bien? ¿Aló? Sí, se me Sí, escucha se doble. escucha muy bien, León. Puede ser el micrófono de Bachi. Sí. Sí. Ahí lo conozco. Es el último problema que nos queda solucionar para el stream. Creo que ya estamos entonces. Bien, arreglo. Bien. Vamos a hacer un único anuncio, creo que tenemos hoy. Y es que el segundo miércoles de este mes, sería el miércoles 9, empezamos con el podcast. Va a ser en lugar del DM Responde, ya están los invitados elegidos. Vamos a dar más información en estos días. Pero sepan que va a ocupar uno de los lugares del DM Responde. De todas maneras, mañana tenemos el primer DM Responde de este mes. Y quiero ver qué traen porque el anterior fue el stream de creación de mundos que fue muy muy bueno a pesar de que yo estaba re nervioso. Divertido. Gracias. No, cualquiera, cualquiera. Antes de empezar, como siempre, hay que agradecer a la gente que hizo toda la producción de este stream, que son Bachi con las animaciones, Max con la música y Cobas que nos hizo el overlay. Además, el overlay fue modificado por Bachi con los últimos detalles que tenemos ahora. Tenemos todas las imágenes creadas por la artista que contratamos para hacerlas. Azul Rion, les voy a compartir el Instagram ahora mismo por el chat, así la pueden ir a ver y chusmear todo lo que hace. Nosotros estamos más que contentos con lo que quedó y estamos geniales. Baggins y Cal y Kaiden son todos buenísimos. Ah, y bueno, Max, si querés contar sobre dónde te pueden encontrar también. Ah, sí, ahí les paso. Me pueden encontrar como Max Cruzpe en Instagram. Ahí van a poder chequear todo lo que hago referente a música. Y si no, directamente tengo un proyecto musical que se llama Omelette de Fromage, así como Dexter. Y bueno, y está ahí. Tenemos música variete. Pasen y vean y escuchen y disfruten. Nada más, eso. Bárbaro. Y lo último que queda por anunciar, creo que es nada. Vamos a pasar la intro un par de veces porque está buena. Modestia aparte. Modesta parte, obviamente. Se le escucha bajito, Max. Se me escucha bajito. ¿El trailer dónde quedó? Ahora. El trailer de. Ah, tenemos un trailer, pero está en el canal de Twitch. La gente, cuando se acerca al canal de Twitch, puede ver el trailer del canal. Yo no tengo ni idea de eso. Claro. No sé nada. Así que los vamos a dejar con la intro y vamos a empezar.
Ahí Ahí estamos estamos en vivo en todos. vivo. Como siempre, vamos a Siempre vamos a empezar empezar por por la la recapitulación recapitulación o escenas del o capítulo escenas del anterior capítulo anterior o o previamente en las nieblas de Anorén. previamente Así que, chicos, les cedo la palabra. Yo creo que esta vez le toca empezar a los que manejan los grooms porque fue alto comienzo. Creo que había empezado yo, porque tenía, ¿cómo se llama? Tenía a Manrel encima, en cabeza dura, quería ir a chequear el timón que estaba destruido. Ahí nos cruzamos con Kaiden y Kaiden también medio como lo retó. Después de eso, pasamos directamente a tratar de resolver el problema del timón. Que, ¿cómo era que Baggins? No me acuerdo bien. Creo que fue para la parte de abajo a tratar de arreglar el timón, pero no pudo. Para abajo me di cuenta que por adentro no se podía arreglar, había que arreglarlo por afuera, sí o sí. Así que salí a la cubierta. No, tengo que aprender los nombres de la parte de embarque. Salí, trepé por la parte de afuera del casco hasta bajar a la, quiero decir, quilla. Probablemente no sea quilla, no tengo ni idea. Al timón. El timón es toda la Y ahí vi que estructura. estaba trabado y había que arreglarlo. Y intenté hacerlo salir y no pude. Nosotros, mientras tanto, estábamos tratando de mover las velas. De hecho, las mueven las velas como para que tome otro curso el barco. Y ahí Cal medio como que lo ve a Baggins, le dice, che, ¿qué onda? Baggins le explica, creo, no recuerdo bien. Y nos tiramos los dos al agua a tratar de resolver el tema del timón. Y ahí abajo se puso áspero. Ahí abajo encontramos como que con la paleta. Bueno, igual el sistema de la paleta medio como que lo pudimos forzar bastante bien. Desviamos el barco bastante. Y en Sí. ese momento apareció un tiburoncillo, el cual decidimos enfrentarlo. Nos fue Sí. bastante bien. Pudimos seguir, ¿cómo se llama? Con el curso del barco en dirección no opuesta, pero al lado del arrecife. Después ahí subimos y ya no sé cómo seguía la situación. A ver, logramos evitar la muerte segura contra el arrecife y después, bueno, eventualmente logré arreglar el timón como para poder maniobrar, porque mi arreglo temporal había sido trabarlo de tal forma que estábamos girando en círculos para un solo lado. Pero bueno, lo pude arreglar 3 días después, o 5 días después, varios días después. Tuvimos un time-lapse y llegamos a una isla donde está bastante dividida entre los ricos y los pobres. Tenés el puerto de los ricos, el puerto de los pobres, tenés la ciudad de los ricos, la ciudad de los pobres, una selva densa en la parte de atrás. Y bueno, y mucho espacio entre el punto A y el punto B. Terminamos los grooms. ¿Kaiden? Adicionalmente, en el combate este que habían tenido con la gente que intentó subirse al barco, Sonrisas había caído y todavía no se despertó. Cierto, sigue ahí dormido, esperemos. Después de esto estuvimos buscando materiales para arreglar el barco. Creo que el que tenía una lista era Baggins y con Kaiden y Cal íbamos acompañándolo. Y ahí se cruzó a otro querido elfo para nuestra colección, chicos. Se lo voy a Sí. decir a Y no sabemos su nombre real, no sabemos su nombre real. Que lo ninguneó a Baggins porque aprendió de un libro viejo en la jungla. La única persona que quedó sorprendida ahí fue un tiefling viejo. Yo creo que Y se no llamaba tenía Romeo. gas de ver un Parece bebé. raro, pero ustedes lo miraron re mal, pobrecito. Y nos llevó a su tienda y solo descubrimos que te vendía frascos para pociones que hacían otros artífices y alquimistas. Y después de eso,
creo que estábamos saliendo de su tienda y nos lo encontramos a Manrel en un plan brillante. Siempre. Como todos los planes de Manrel. Él solo quiere aprovechar la festividad de 3 días que se va a hacer en el pueblo de al lado, donde hay un templo en honor al dios de las leyes, Serib, creo que se llamaba. Y quiere que básicamente robemos la fórmula de una poción que le vende esa isla a la escuela de la isla de los magos. Y también frutas. Así directamente se lo damos todos los magos. Pero no sabe ni cómo se llaman las frutas, dónde hay que conseguirlas, no sabe tampoco dónde se consigue la receta. Y después de eso creo que estuvimos debatiendo un par de cosas, la cruzamos a Yurruel, ahí nos enteramos de que literal no sabe nada de medicina y está en el barco porque es una forma de viajar gratis para ver a sus hijos. Estaba comprándole túnicas de segunda mano a los hijos en una... americana, básicamente. Después de eso, creo que intentamos encontrar un lugar donde se vendieran pergaminos y libros, pero no encontramos nada y lo único que nos llamó la atención fue la taberna. Así que terminamos yendo a la taberna, que era como un lugar muy pintoresco, muy bonito. Y no me acuerdo si nos atendieron dos gnomos totalmente idénticos o algo así. Eso. No sé el nombre de la taberna, pero era un... como una especie de jarra burbujeante, algo así era. Sí, era una jarra con prendida fuego o algo así, que me acuerdo que me había gustado porque tal vez la cerveza ahí no iba a estar fría. Ah, y creo que tenía chimeneas que largaban humos de colores y había un bardo tocando un arpa. Y había un montonazo de cosas para ver. Ah, y le hice una bag of holding a Max y... Eso es re importante. Exacto. Y tu ropita... Y tu ropa. Que te permite antidesconcentración. Eso está anotado, ¿no? Eso, los objetos. Espero que sí. Yeah. ¿Se lo anotaron en la hoja, chicos? Ya. Yeah. Bien, les creo. A ver, vamos a chequear. Bien. Y en esa nota, vamos a empezar. Sí. Yo debería revelarles el área, ¿no? A ver. Como les dije, la taberna estaba llena de gente, festejando algo, celebrando un montón de cosas. Hay copas chocándose efectivamente por todas las mesas. La barra estaba llena de gente pidiendo tragos de colores con humitos y diferentes decoraciones, algunas con brillos y demás. En un costado estaba este bardo con su arpa enorme, que ahora miran en detalle las cuerdas que tiene son de diferentes colores y cada vez que toca pegan un pequeño destello. Además, él estaba hablando con un montón de chicas que estaban ahí abajo de él como admirándolo. Los dos ñomitos que hablan al unísono, tal cual, idénticos, les ofrecen la carta y se retiran. ¿Qué van a tomar? Ahí. ¿Qué hay en la carta? Ven, agarran la carta, es como un pequeño cuaderno con dos tapas de madera que la abren y adentro tiene dos listas enormes. Son como... O sea, ven los números y son exactamente 100 tragos. Ok. ¿Hay alguna que... tenga alguna especie, o sea, tienen, ay, no me sale la palabra, tienen, me sale la palabra definición, es decir, tienen los ingredientes de las cervezas o de las bebidas o solamente dice el nombre? Dice las dos. ¿Te vas a poner a leer todo, los 100? No. Quiero chequear la que tenga, ponerle algún insecto, por ejemplo. Ah, bueno. O que esté caliente, o que esté tibia, que se sirva tibia. Tipo, ese tipo de características. Claro. Bien, entiendo. Hace. Vas a hacer un pequeño escaneo sobre la hoja, no hace falta tirada para esto, estás leyendo la carta tranquilo. ¿Dónde está? Acá.
Que tenga algún insecto. Que tenga insecto o que diga, ponele, se sirve tibia, ponele, la bebida. O se sirve caliente. O... Por ejemplo, ¿tienen vino caliente especiado? Claro, por ejemplo. Exactamente. Ahora que admiran la lista esta y buscan pequeños detalles, se dan cuenta que no conocen probablemente casi ningún nombre, menos los Grunts. Okay. Pero ves algunas cosas que dicen tibio, que dicen bicho, o describen algún tipo de insecto como algún gusano y demás. Yo voy a elegir el primero que vea que diga tibio. O sea, tibio, ya está. El primero en la lista que diga tibio. Ok. Baggins, ¿quieres probar algo tibio y yo algo con insecto y podemos, tipo, como compartirlo? Ah, oh, buena idea, primo. En caso de que no nos guste, tenemos otra opción. Yeah, exactamente. ¿Y tú, Brennan? ¿Le vas a comer alguna de esas cosas raras que comen los humanos? Extremadamente. No, no, solo pensaba probar si tienen, capaz, algo sencillo como pan y queso. No sé si alguna vez ustedes comieron pan o queso, pero no es comida caliente, así que capaz que les guste. Las harinas nos caen mal, Kaiden. Ay, no sabía. O sea que no pueden comer absolutamente nada de pastelerías ni panaderías, nada de eso. No absolutamente, pero preferimos no comerlo. ¿Queso? ¿El queso? ¿Queso, Baggins? ¿Has probado queso? Probé una vez, pero no me cayó muy bien, que digamos. Bueno. Demasiadas cosas raras. Bueno, en ese caso yo me voy a pedir eso. Ustedes piensen lo que quieran. Vamos a ver si vuelven. Hay uno de los dos ñomos. Chequeamos a ver si vemos los ñomos. Ellos van recorriendo las mesas de la taberna atendiendo a los demás. A veces juntan cartas que se apilan y las vuelven a entregar a la barra. Y finalmente vuelven con ustedes los dos. Juntando las manitos así. ¿Qué van a pedir? Al unísono, ¿no? Obviamente en eco. Yo quisiera una de estas bebidas con insectos o que dice insecto. Ajá. Yo quiero esta que dice tibia. Bien. ¿Y usted? Las tres a la casa y un poco de panicazo. Claro que sí. Les retiran las cartas y se van. Mientras tanto, a pesar, digamos, de que son dos grooms, Y toda la sensación que tuvieron en el crisol fue que la gente los miraba y demás. Obviamente esto no está pasando acá en la taberna. Los ignoran en su mayoría. Excepto el bardo. El bardo les está clavando la mirada a ustedes. Lo ven, está muy muy bien vestido, con ropas de color marrón y dorado. Él es de piel muy muy morena. Y... está, las ropas son ajustadas y tienen muchos detalles. Casi parece, incluso esta parte, digamos, que tiene, que tengo yo así, pero cuadrada, como si fuera un banderín. Y tiene un sombrero largo, negro, con una pluma dorada. Que está como apoyado así sobre su arpa y los mira en detalles. Ya no está atento a las chicas que tiene ahí adelante, que todavía están. Algunas le ofrecen flores, pero él las ignora. Está ahí atento con, como... ¿Es humano? Es un humano, sí. Okay. Yo lo miro fijo y me lamo la córnea del ojo con la lengua mientras lo miro. Esa es una señal de desafío entre los dos. ¿Qué estás haciendo, Magno? Acá, saca la espada. No se está mirando demasiado. Abre los ojos grandes él. Y por un instante intentó, tipo, sacar la lengua y... Estos humanos son bastante tontos para tener tanta inteligencia en su raza. ¿Quién te dijo, Kai, que tienen mucha inteligencia? Yo soy buena y me he encontrado con varios que no. Lléganlo. Me he cruzado con varios piratas y parecían ser inteligentes.
muchos comerciantes. A la mesa llegan los gnomitos. Y cada uno tiene una bandeja grande y les ponen. Ok. Acá, no, perdón. El que pidió el trago tibio fue Baggins. Baggins. Ah, yo estoy señalando. Ah, mira, justo te tengo ahí arriba. Sí, yo hice así en vez de hacer así. Y justo Lu está de este lado. ¿Qué? Recuerden que estamos en Twitch. Ustedes están arriba o abajo. Te sirve un vaso de porcelana azul con vetas negras. Tiene un mito. Le sale, se siente el calor que emana. La bebida es negra oscuro, me parece espeso. Max, a vos te sirven un vaso de vidrio transparente en el cual hay como una mezcla de colores en la que le ves pedacitos de insecto molido, como si fueran una chocolatada que está mal revuelta, pero tiene esto, ves una patita de algo, ves un pedacito de ala. ¡Al fin, comida! Y le da como un zorro enorme. Bien. Lo tomas. Está a temperatura ambiente. Sentís, digamos, pasar toda esa... Las cositas que te pegan en la parte de atrás de la garganta que van bajando. Y cuando lo tomas no sentís nada, pero cuando baja todo el pecho y la panza se ponen calentitos. Y te baja, te abraza el calor. Claramente tiene un buen alcohol esto. Bueno, y es rico. Tiene un sabor a casa, digamos. De lo que podrías haber tomado vos en aquel lugar. No sabés de qué está hecho, de todas maneras. Acá alguien le dan la cerveza a la casa, que es un jarrón que tiene el símbolo de que vieron al entrar, que es un porrón con un chop, con fuego abajo y burbujita, y humo arriba. ¿Eso está bien? Sí, está bien. El bardo sigue ahí atento. Baggins, Baggins, toma un poco de esto. Mira, ¿eh? Tiene insectos. Hacía meses que no veía insectos. Toma un reguito. Hacía meses que no comía nada. Es rico. Cerca de... ¿Jugar o que las recordaras jugar? Cucarachas. Ah, bueno, excepto las cucarachas del barco, sí. Sí, pero no eran tan ricas como las hace mi tía. No, claro, estas no tenían ningún tipo de preparación, solo estaban ahí marinadas un poco con la sal del barco. Uh-huh. Y un poco y de tierra. Va y toma y sentís lo mismo que sintió Cal. Ese calor lento en el pecho que te abraza y se siente rico. ¿No? Tomo un poco de mi trago. Bien. Negro y azul. Le echo un trago. Agarrás de tu vaso de cerámica y tomás y es espeso, le cuesta caer. Y casi como que tenés que arrancarlo del vaso como para beberlo. Uy. Sentís instantáneamente como toda la parte de tu garganta y la parte superior de tu pecho empiezan a calentarse mucho, mucho. Empezás a sentir calor. Sentís como tu baba de que tenés cubierto de la piel empieza a resbalarse porque estás transpirando ya. Y te cae un poquito por la cabeza. Me abanico un poco con algo. Ten cuidado con este primo, es un poco calentito. Cuando pones el vaso en la mesa, hay algo golpeando en el fondo, como si tuviera una parte sólida. Ok. Levanto el vaso y miro qué tiene, o sea, lo levanto y miro qué tiene abajo. No se ve, está la cerámica esta de colores que te dije. Y la vas a tener que terminar. Bueno, este vaso tiene algo muy interesante en el fondo. Pero tiene demasiado líquido adentro. Así que... ¿Y si metes un dedo?
¿Y si metes dos dedos? ¿Ah? Pongo un dedo dentro del vaso. ¿Qué tan...? ¿Cómo se siente? Primero como que empujás como si fuera gelatina, después pasa. Y no. Es espeso, pero no te hace nada el dedo, digamos. ¿Hasta aquí? Bueno, voy tomando de a poquito. Bien. Todo lo que vaya pudiendo tomar. Bien. Estás sintiendo el calor cada vez más. Cada vez más. Uf. Cuando siento demasiado calor, freno. Está bien. Vas a tener que ir a nadar un rato después. Todavía no llegaste al fondo. Bien. ¿Quieres cambiar? A ver. Y le doy un sorbo. Empezás a sentir lo mismo que Baggins. Mucho, mucho calor. Y vos considerás, digamos, que tomar uno de estos tal vez a ustedes los deshidrate ahí. Ok. Uh-huh. Está rico. Quiero más. ¿El tuyo, Kaden? ¿Está rico? Sí, pero frío, así que no sé si van a querer probar de nuevo cerveza. ¿Quieres un poco de lo nuestro? No, veo que están pasándola muy bien. Este es muy interesante. No, tal vez el que tiene patas de insecto no sea de tu agrado, pero es que me da una sensación de calor bastante... increíble, me gustaría saber qué es lo que tiene que lo hace tan caluroso al tomar. Pero no se siente caliente el tacto. ¿Qué es eso que está en el fondo? ¿Ya se terminó su vaso? Sí, sí. El de Cal era como una chocolatada para él. estaba muy bien. Bien. Le devuelvo el balón. Préstame tu vaso, primo. Y procedo a volcar lo que queda de... O sea, me quedo así esperando a que termine de bajar en el vaso. Empieza a lentamente a moverse y cae de a trozos, ¿no? No es del todo líquido hasta que finalmente cae esa cosa sólida que estaba en el fondo. Y ves que en este hus negro hay una cabeza de serpiente. Pero... Buggins. ¿También comen serpientes ustedes? Desde ahora en más. Cállense, Ring. Sí. Sí. Es el esqueleto, así que ven todo. El moco ese chorreando por cada una de las vetas de óseas del pequeño esqueleto de serpiente. Cool. Me voy a guardar esa calavera. Bueno. ¿Tiene una marca en particular o es una cabeza común y corriente? ¿Tiene colmillos? ¿Tiene, no sé, cuernito o algo? Parece que está completa. Parece que tiene los colmillos y la dentadura, pero no hay cuernos en sí. Y es solo la parte de la cabeza, no, no tenés el resto. Ok. Bueno, me la guardo, no tengo que tener. Bien. No sé, sonaste. La vida de serpiente. ¿Qué van a hacer? Entonces. ¿Qué están pensando, además? Me gustaría saber. Deberíamos ir a la parte rica de la isla, ¿no? ¿O no? Estamos en la parte rica de la isla. Ah. Creo yo que no sería mala idea ir al pueblo que tiene el templo. Porque no vi que hubiera ninguna especie de librería o tienda que venda pergaminos. Nada de eso por acá. Y mi intuición me dice que sería más factible que haya ese tipo de tienda cerca de un templo. Y de paso, podemos tantear de qué trata este festival. Y ver, bueno, si encontramos algo de lo que quería encontrar el Capitán Manred. Algo. Me gustaría investigar esas chimeneas. ¿Qué chimeneas? Esas, mira, o sea,
Humo de todos los colores. ¿Qué es la madera que está haciendo eso? ¿O si le han puesto algún tipo de químico al fuego? ¿O si será el metal con el que están atizando? Por mí, puedes ir a investigarlas ahora. Si lo que descubras, volvé a contarlo. ¿Eduardo nos sigue mirando? Está tocando. Pero no estoy hace una pasada hacia el público y se detienen ustedes cada tanto. No se detienen nadie más tampoco. Sigue ahí tocando el arpa y barre el público general, pero los mira a ustedes. Veo el gnomo cerca. ¿Alguno de los gnomos mozos? Sí, están los dos juntos dando vueltas por todos lados. Y le hago como... ¡Hey, mozo! ¡Gnomozo! Levantan las manitos. Siguen comerciando con otras mesas y después se acercan rápidamente. Uno está cargando un montón de cartas. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Ustedes cobran el agua? ¿Agua sola? Sí. No. ¿No? Ok. Quisiera una jarra de agua. Ya mismo. ¿Algo más? Creo que no. Un agua. Gracias. Se van. Ni bien llegan a la cocina, instantáneamente viene uno solo de ellos y te trae una jarra con agua y un vaso limpio. Oh, muchas gracias. Y se lo tira encima a la jarra de agua. Esta comida nos ha deshidratado mucho, usted tiene que entender, señor gnomo. No hay problema. Y se da media vuelta rapidito así. Y desaparece. Ah. Ok. Espérenme un segundo, muchachos. Yo me levanto, me bajo de la sillita y voy caminando a las chimeneas a ver qué onda. Y mientras voy caminando hacia las chimeneas a ver qué onda, me doy vuelta, lo miro al bardo a ver si me está mirando que yo me alejo. ¿Está mirando cuando yo me alejo? Hace una tirada de percepción. Más algo. Percepción 3. 20 total. Ok. Sí. ¿Qué? Sí, está ahí. Vale, atento. Me lamo el otro ojo. No intenta esta vez. Pero te ve como... caminas hasta la primera chimenea. En la primera chimenea es un hogar de 1.5 metros de alto, bien grandote, con fuego y leños quemándose, del que sale humo que va cambiando de color. No parece haber ningún mecanismo a la vista, lo que sí notas es que cada tanto uno de los gnomos va, agarra una madera y la tira ahí adentro. Bien, ¿cada madera arde de un color diferente? Sí, y no irradia calor tampoco. Okay. A todo esto, nosotros lo tenemos al alcance de la vista. ¿Al bardo? ¿A Baggins? Sí. La primer chimenea está a unos metros adelante de ustedes. Ok. Bien, espero ver si viene algún otro gnomo a tirar un leño, así le pregunto. Bien. Un rato después. No viene un gnomo, pero una de las personas que está ahí agarra dos maderas y las tira ahí adentro. Espere un segundo. ¿Es un hombre o una mujer? Ahí te das cuenta, es un hombre. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Pelo rubio, despeinado y barba. Sí. ¿Qué te tomaste vos? Algo tibio. Mirá cómo te dejó la cara. Siempre fue así. ¿En serio? Sí. Bueno, cuando era un renacuajo era más chiquito, pero... siempre tuve más o menos la misma forma. ¿Estas maderas, de qué árbol son?
Los traen de allá de la jungla. ¿Saben qué árbol son? No, yo no, pero ahí adentro seguro saben. Y te señala la barra. Y detrás de la barra hay una puertita que claramente tiene una ventanita redonda en la parte superior. Pero va a la parte de atrás. ¿Es como de la altura de un gnomo, digamos? No. No, no, no. Es la altura de un humano. Le hago otra pregunta antes de que se retire. ¿Sabes si la madera de este árbol es del mismo árbol que sale esta fruta que usan en el templo? ¿Cómo es que se llama? Ya me olvidé el nombre. Zapato. ¿Sabes cuál es la fruta, no? Creo que sí, pero tal vez no. No estoy seguro. Yo vengo por el festival acá, no sé nada de química. Tenés que hablar con cualquiera de estos que mezclan frasquitos. Tiene sentido. Bueno, muchas gracias por la información. Ha sido muy útil, caballero. Y de nada, nada. Y te mira, digamos, extrañadísimo. Deja su bebida y sale de la taberna. Creo que bebí demasiado. ¿Las ranas hablan? Bien, ¿qué haces? Empezar a hacer sobrio. Bien. Yo vuelvo con los chicos. Bueno. Vuelve a Baggins. ¿Y Baggins? ¿Descubriste algo? Sí, al parecer la madera es especial. La traen de la jungla y los niños deben saber más al respecto. Hay una puertita cerca de atrás de la barra donde debería poder ir a preguntar más. ¿Podría preguntar, pero sí podemos llamar a un gnomo y preguntarlo? Eso sería muy buena idea. Uh-huh. Sí. ¿Ve alguno cerca? Sí, ven a los dos mismos que están atendiendo esto. ¿Son solo ellos dos? Parece que sí. Y hay mucha gente. Hay un montón. Son como los palumba. Wow. Son infinitos. Bueno, cuando veo que alguno se vuelve para acá, como que le hago una seña para que venga. Se acerca. ¿Más agua? No sé. Baggins, ¿quieres una jarra de agua? Ah, sí, por favor. Muchas gracias. ¿Algo más? Sí, antes de que se vaya. Mi amigo estaba muy interesado en las chimeneas. Y descubrió que son unas maderas especiales, unos leños, que traen de algún lugar y... ¿De dónde vienen exactamente? Se frota las manitos en un trapo que tiene ahí. Tenemos nuestro proveedor. Es todo legal. Y los compramos respetando todo. Voy a traer su agua. Simplemente quería saber el nombre del árbol, porque me interesa mucho una madera que arda de esta forma. Calentaría nuestra sangre. Yo no estoy en libertad de responder nada a esto. ¿Qué podría responder? Y Kayden se acerca un poco así de la mesa. Dime que te respondemos. Haz una tirada de persuasión. Oh. Está bien. A ver. Ay, qué mal. 15. 19. Pues mi jefe está en la oficina. Si quieren los puedo llevar. Ah, sí, les encantaría. Bueno, que sí. Y los miro a los Brugis antes como para hacer contacto visual con ellos. Sí, yo tenía muchas ganas de ir para llevar por él, sí. Genial. ¿Por casualidad también tendrán una máquina de café en la parte de atrás? No, café no, acá no. Si te están esclavizando, guiña un ojo. Pestanea con los dos, no entendiendo lo que está diciendo. Están esclavizados.
Acompáñenme. Sí, seguro. Va hasta la barra, le avisa a una de las personas que está trabajando ahí que extrañamente le asiente y lo descarta. Como ven, acá lo lleva. No se marca. Ah, porque no tengo el. Acá. Acá le está muy atento a todo. Está bien. Tipo como. Lo que no. Lo. En la taberna mantiene el mismo ambiente. Nadie está distraído con ustedes. Excepto el bardo, que no para de verlos. Los ve subir la escalera. Vamos a hablar con ese bardo. El bardo nos sigue. En la cima de la escalera. Ven. Una puertita así de tamaño gnomo. Él golpea. Dice unas palabras en gnomo. ¿Alguno habla gnomo? Creo que no. Yo hablo gnomo. Y yo también. Bueno, todo puedo saber. ¿Qué casualidad? Al fin me sirve de algo. Bueno. Calde, pido que se mueva. Dice. Señor, tiene unos visitantes que preguntan por los proveedores. Y del otro lado de la puertita se escuchan unos pasos. Se abre. Les atiende un gnomo con bigotes largos y blancos, pero bien peinados. Tiene un. Parece como si fuera un jopo también blanco y dorado, peinado hacia atrás, bien bajito, pero peinado al como con cera o grasa, bien marcada los dientes del peine que le pasaron por ahí. Tiene una camisa muy muy elegante y unos pantalones, pero de trabajo, con unas botas también de trabajo, como que desentona. Adelante. Y camina así, con las manitos para atrás, por su oficina. La oficina tiene el techo bajo, así que alguien va a tener que agacharse un poquito. Ustedes los grunts están cómodos, sin problemas. Está hecho todo a medida de los grunts. Cada mueble que ven, perdón, de los gnomos. Todos los muebles que ven, que tiene un montón. ¿Bachi? No sé, la vi. Bien. Está bien, está arriba de la biblioteca. Descubrió el colchón y está investigando todo. Bueno, sigamos. A ver qué puede salir mal. tiene un montón de muebles. En los muebles ven muchas cajoneras, algunos trofeos, una ventana que da hacia el mercado que tiene ahí abierto y la parte de adelante de la taberna. Bien. Siéntese. Y se sienta del otro lado. En común. Se sienta del otro lado de su escritorio. Cal se queda parado. Gracias, prefiero quedarme parado. Se presenta. Así que quieren saber de nuestros proveedores. No de sus proveedores. Yo solo quería saber el nombre del árbol. A no ser que el árbol sea el proveedor, en ese caso sí quiero saber el nombre del proveedor. Pero si nos puede facilitar toda esa información, estaría bueno. ¿Y para quién trabajan ustedes? Yo trabajo para Cal. Él es el capitán de mi barco. Yo también. Soy Cal, el capitán de mi barco. ¿Qué quieres saber del árbol este? ¿Dónde crece? Si te digo dónde está. No, hombre. ¿Me traen más? ¿Puedes repetir eso? No lo entendí. ¿Y si les digo dónde está? ¿Me traen más? ¿Desde cuándo esto se convirtió en un trabajo? Solo de curiosidad. Señor, ¿cómo dijo que se llamaba? Ature. Archibaldono Ature. Ajá. Bien. Solo de curiosidad. ¿Este árbol también da una especie de fruta? ¿Se sabe de algún árbol que dé alguna especie de frutas conocidas que se usan? El mismo.
Tiene que pedir ser el mismo. En este caso sí, podríamos traer un poco de leña, supongo. Si nos dice dónde está y cómo podemos encontrarlo. Nos parece un trato justo. Pero, ¿por qué monto? Ponga su precio. ¿Cuánto le está pagando al proveedor? $1,000,000. ¿Cuánto le está pagando el proveedor? ¿Así? ¿Así es negocio? No. Pongan su precio. Cal pone las manos atrás, así. Ajá. Y empieza tipo a caminar. Y tipo como empieza a... Tiene estanterías con libros, ¿qué ve? Tiene estanterías con trofeos o frascos, diferentes chucherías de metal. Sí. ¿Trato de distinguir de qué son los trofeos? Ves los trofeos y... parecen ser competencias de alquimia que no entendés realmente de qué se trata. Ah. Tipo, mejor poción, elixir más... mejor mantenido en el tiempo... receta más actual, cosas por el estilo. Puedo ver aquí en los trofeos que usted ha ganado muchos premios sobre alquimia. Por lo que creo que debe saber mucho sobre montos. Es decir, yo no puedo darle una cifra de dinero o de oro si usted no me dice cuánto necesita. Bien. No somos... Yo necesito todo lo que me pueden traer. Les voy a dar 100 monedas a cada uno, más un bono si me traen, no sé, un tronco, una rama entera, gran cantidad de fruta y la rama. Ok. Baggins, Kaiden, consejeros míos. Se le cae la cara acá. No, está ahí firme, el pie del cañón. Yo le voy a hablar a Cal, pero en Grung. Okay. Podemos hablar en Grung. Cosa que podríamos haber hecho antes adelante de Cal. Sí, podrían haberlo hecho, pero perdón, como nada. Esta vez le voy a decir en Grung. Prima, ¿por qué no cambiamos parte del dinero por la receta que necesitamos? ¿Y no será muy sospechoso? No lo sé. Y lo miro. El gnomo está ahí y carraspea cada tanto de nuevo. Disculpe. Si no sabían, es un insecto. Segundo, ya que estamos, Kaiden, vos escuchaste por primera vez el idioma Grung y determinaste que se estaban comunicando porque estaban teniendo una conversación, se miraban y hacían ruido. Claro, sí. La forma de expresión era bastante extraña, eran como mucha lo que vos podés considerar como gárgaras, y tal vez algún leve croar por ahí. Fue muy extraño escucharlo y encima fue súper momentáneo, ¿viste? Dijeron tres frases cada uno máximo. Bueno, vuelvo a hablar en común. Baggins, háblale sobre esa receta. ¿Cuál? Es una receta que un conocido nos pidió. Él quiere ayudar a la gente de la escuela de magia a hacer una poción. Que se hace con... una fruta muy particular. Uh-huh. ¿Sabes de la poción de la que estoy hablando? No. Creo que le vas a tener que decir el nombre de la fruta. De acuerdo. Zapato o topazo o algo así. ¿No era topazo? ¿No era topazo? Es la fruta que le venden a la isla de Irilia para los alumnos de la escuela de magia. Exactamente, Kaido. Creo que podríamos hacer un buen trato si le traemos esas maderas, un par de frutas, por la receta y quedarnos frutas nosotros también. Suena sólido, pero
¿Cuál receta? La receta para hacer esa mezcla que compras en la escuela. Déjeme aclararles algo. De esas frutas hacen muchas pociones. Muchas. Imagina que ustedes quieren una. ¿Cuál es? Ok. Digamos que nosotros averiguamos el nombre de la receta y sus ingredientes. Ajá. ¿Tenemos un trato? Claro que sí. Y te estira la mano. Son venenosos. Te mira, sigue mirando al capitán al ojo y sigue con la mano ahí. Mi mano secreta un veneno importante. Yo no me daría la mano si fuera usted. Pero adelante. Te estrecha la mano. Es resistente al veneno. No parece afectarle. Lo que sí, instantáneamente después se limpia toda la secreción que tenemos. Vuelvan cuando tengan el nombre ese y terminamos nuestro negocio. Por cierto, ¿cómo se llaman ustedes? Mi nombre es Lack. Lack. Y mira a los otros dos. Migar. Ajá. Y yo soy Carmiga. Bien, bien. Retírese. Una pregunta. ¿Usted tiene un medio de transporte como para traer estas frutas y árboles, carbón, todo sé qué es eso? No. Eso era lo que iban a proveer ustedes. Traigan el... Okay. Me recuerda. De casualidad, contacto con el gremio de mercaderes de la isla. Está negociando mucho ustedes, ¿eh? ¿Siento? En realidad no, solo quería saber el contacto. Yo puedo negociar con ellos. Pues van a tener que pedirlo en el puerto. ¿En el puerto? Uh-huh. Ah, bien, ok. Porque buscamos en el puerto y no encontramos absolutamente nada. Y créame que buscamos. Suena a un problema que no es mío. Por ahora. Pero bueno. Vamos a ver cómo conseguirles esos troncos, señor. Gracias. Busquen el nombre de esa poción y vuelvan. A todo esto, no conocemos la fruta. Cuando tengamos toda la información que necesitemos los dos lados, cerramos el trato, ¿parece? Suena razonable. Ok, gracias. ¿Se retiran? Venimos, sí. Cuando cierran la puerta detrás de ustedes, escuchan ¡sí! Que festejó de adentro. Y dio unos golpecitos en el escritorio que estaba. Ok. Bueno, parece que hicimos feliz al señor. Genial. Vuelven a ver. Me hace sospechar mucho. Sí. Vuelven al gentío de la taberna. ¿El bardo sigue ahí? No. No. Está su arpa en un costado. Ahora hay otras personas haciendo música. Hay un pequeño grupo de tres. Pero el bardo no está. ¿A todo esto qué hora es? ¿Por lo que vemos de las ventanas o...? Cerca de las 5 de la tarde, más o menos. Ok. Bueno, Bruno, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Volvemos al puerto. Quiero ver si puedo encontrar al gremio de mercaderes, porque yo lo he buscado y no lo había encontrado. Si podemos buscarlo, creo que podemos pedirles el favor del transporte. Quedamos al lado. Y quizás lleguemos también a pedir el nombre de esta receta que Manuel no nos dio.
Y no sé, Vagin, si quieres aprovechar para comprar las cosas que necesitas por el barco o si eso quieres hacerlo después. Ya me quedé. Yo estoy bastante seguro que no hay ningún lugar en esta isla donde pueda llegar a conseguir un capaz prosferídico. Y nada, ninguna otra cosa que necesitemos para arreglarlo o ponerlo en condiciones, nada de nada de nada. Si podemos llegar a encontrar una tabla de desplazamiento de donde duermes, puede ser, pero creo que esta isla es más de alquimistas. Es más fácil conseguir pociones que herramientas. Bueno, capaz que tenemos suerte en el pueblo, sea donde está el templo, si encontramos otra tienda. Estamos Pero cerca de una mesa con comida, sin gente. bueno. Sí. Está la comida ahí tirada en la mesa. Los restos de comida no grung, si te sirve. Ok. Cal está medio como vigilando a ver si hay comida. Hay restos de carne y algunas verduras. Ah, ok. ¿Qué les parece? Buscamos a los mercaderes. A ver si encontramos algo y si no, bueno, podríamos ver de dirigirnos directamente al otro pueblo. Probemos primero a buscar los mercaderes. Bien. Sí. Llamo a ver si veo alguno de los gnomos para pagarle. Bien. Bien. No sé, ¿necesitan más agua? ¿Alguno de ustedes dos? ¿Alguien? A mí nunca me trajeron mis jarras de agua, por cierto. Otra jarra de agua y la cuenta. Se retira y les vuelve a traer la jarra de agua. Procedo a tirármela encima también. Esto ayuda, pero no cuenta hacia la necesidad de agua. Sí, pero por ahora sirve. Bien. Seguimos con el meñique levantado. Está bien, está bien. ¿Hacia dónde vas? Hacia Vamos a recorrer un poco. Ah, es el puerto nuevo. Tenemos el mapa de la. Ah, cierto, la vez pasada teníamos un mapita. Mapita. Ahí va. Y ahora, espera un segundo que quiero hacer algo. Y ahora hay dos dragones. No, chiste. Perdón. Están los tres y van a ir al sol. Yay. Como para orientarnos. Bueno, ¿A cuál de los dos puertos van? Uy, está este de acá. ¿dónde estábamos nosotros? Estamos acá. La. No. Acá está la taberna. Ah, bien, En por ningún eso. momento fueron acá arriba. Claro, no estábamos Estamos en la parte pobre, no en la parte rica. Lo que. Claro, La diferencia que habían visto era que había un mercado, que es el que está allá abajito, que son tiendas y stands y cosas así. Los otros, se separa de los demás porque hay laboratorios, edificios y venden cosas a puerta cerrada. laboratorios, okay. Okay. Justo estamos en el medio, entonces deberíamos ver a qué puerto nos fuimos. A los dos de abajo no fueron, están, el barco está acá. Bien. Okay, supongo que vamos al que está más cerca donde estamos parados ahora. Dale. Si lo vemos a ese, vamos. Yo, dale, vamos a ese. Sí, bueno. Ese creo que es más cerca. Rodean el mercado grande del puerto, viendo a su derecha a la enorme jungla que está ahí. Y finalmente ven el mar. Salen a la playa, que tienen unos, no sé, 50, 100 metros de playa. Y ahí ven uno de los tres puertos que tiene esta isla. Largo ahí como lo ven, tiene algunos barcos, ninguno tan enorme como los que vieron. En el crisol. Pero sí hay gran cantidad de botes pescadores y demás. Hay gente que va y viene. Okay.
Veo por algún lado el símbolo del premio de mercaderes o algún nombre, alguna insignia, algo así. No. Va, perdón. Perdón. Está mal, está mal. Hace una tirada de percepción. Ok. ¿Cuánto? 9. No, confirmando lo que había dicho antes. Como anillo al dedo, Pain. Bueno, van a ver que Kain está un poco frustrada. Sí o sí, reconocer en ningún lado nada del gremio de mercaderes. ¿Cómo es el gremio de mercaderes? Es que depende del pueblo y del lugar. No sé exactamente, o sea, debería haber, porque hay alguno en casi todos los puertos que yo sepa, por lo que sé del crisol. Pero no tengo ninguna pista acá de dónde puede estar. ¿Es algo que les haya interesado? Si no, yo propongo ir directo al otro puerto, para ver si ahí lo podemos encontrar. Miro a mi alrededor, veo algo que me pueda llegar a interesar, tal vez alguna tienda que vende artefactos para artífices, valga la redundancia. ¿Hace tu tirada de percepción? Dale, dale. Entonces, yo creo que tenía un 3 de percepción. Sí, tenía 3. Sería 16 total. 16. Cerca del puerto realmente hay pocos negocios. Y los que hay son todos dedicados a la pesca. Lo más artificioso que vas a encontrar es alguna caña telescópica con algún reel. Que es bastante tecnología. Oh. Voy a comprar una y desarmarla. O usarla como caña de pescar. Cualquiera puede usar una caña de pescar como caña de pescar. ¿Algo que les haya llamado la atención? No. ¿No? Bueno, si quieren, vamos al otro cuerpo. Y sí, necesitan mojarse en el agua, podemos ir por la costa. Buena idea. Bien. Caminan, cruzan el mercado en el que se encontraban a Yorroel y cruzan otro puerto. Van a nadar una hora ustedes ahí, ¿no? Mientras caen, miran la playa, ¿no? Sí, en realidad la idea era como que ella va caminando y nosotros vamos nadando. Ah, ok, al estilo outro de anime. Ustedes aparecen claro. Ahí en el fondo. Sí. Está bien. ok, entendí. Bueno. Después de un otro anime así, en el que aparecen en el fondo saltando las ranas, llegan al otro puerto. Que es similar la diferencia que acá, en vez de tantos barcos de pescadores, hay muchos barcos más decorados y más lindos. Ven algunas personas con armaduras de metal y con insignias, haciendo guardia en dos o tres barcos. Y ven botes también que se acercan desde otros barcos más grandes que están allá en el mar, adentro. Ok, esto es claramente diferente. Bien. Ahora estamos en la playa todavía, ¿no? Sí. Me empiezo a mandar un poco más adentro. ¿Del puerto? Claro, sí. Bien. Caminás en el puerto, nadie te detiene. Lo que sí, si vas a intentar ir a alguno de los botes o alguno de los barcos, probablemente te detenga ahí. Pero podés caminar por el puerto hasta el final, claramente sin problemas. Sí, voy caminando y quiero ver si veo de nuevo lo mismo. Algún cartel o algo que diga insignia del gremio o el gremio. A ver esa tirada. De Leons. Nada es gratis. Sacó un 20, Bachi, dale. Vos podés. No, claro.
Claramente gasté mi 20 en percepción la tirada pasada. No, es un hermoso 4. La desgracia te persigue. No están. Tal vez esta isla no esté asociada al gremio de mercaderes o de comerciantes. No sé cuál está buscando, no me acuerdo, perdón. Ya vamos a... gente con sus barcos, tipo moviendo cajas con productos o... Sí, eso sí ven. Eso sí notan, claramente. Hay gente... De los botes traen diferentes cajas o baúles, valijas, eso trae, ahí vienen constantemente de los barcos. Ya podríamos hablar con la gente que trae todas estas cosas, ¿no? Y preguntar si sí, podemos intentar, quizás nos traten con un poco de desconfianza porque están desembarcando sus mercancías, pero podemos intentar. Veo a alguien que esté como medio dando órdenes o haciendo que acomoda las cosas. Sí, está bien. Hay un semiorco que tiene una armadura enorme, completa, que lo cubre entero excepto por un tabardo con un símbolo que es una pluma sobre una hoja, y él está ahí bandoneando. Capaz se queja con alguno, incluso no es ni en ningún momento físicamente agresivo, pero sí está siendo brusco. Consulta. ¿Es una pluma de ave sobre una hoja de árbol o es una pluma de escribir sobre una hoja de papel? Es una pluma de escribir sobre una hoja de papel. Ok, gracias. Perdón. En mi mente estaba la pluma arriba de la hoja. Está bien. Bueno, me voy acercando como tanteando mucho la situación y me voy, no paso por detrás de él, sino como que me hago visible, cosa de no sorprenderlo. Y hola, ¿qué tal? Te saludo. Te mira. Solo una consulta muy rápida. Estamos buscando el gremio de mercaderes. No sé si tienen algún establecimiento por acá. Tal vez en el puerto, cerca del templo. Nos habían dicho que en estos puertos había, pero venimos del otro lado y aquí no había nada, y en ese tampoco. Nada de nada. No sabría qué decir. Tal vez necesitan más organización. Sí, eso puede ser. ¿Te parecería ser testigo de esta necesidad del pueblo? Sí, soy testigo que... Vamos a presentar ante el alto clérigo esta falta de organización del gremio de mercaderes. Deberían figurar en todos los puertos. Ah, ya entendí. No, yo prefiero hablar directamente con el gremio de mercaderes. Sé que les gusta más que vayan directo y les presenten las cosas que necesitan a ellos que hayan intermediarios. Creo que es... no sé, muy sabia decisión. Pero ya que yo voy a buscar al gremio de mercaderes en el próximo cuarto, me puede acompañar si tiene ganas de decirle esto a ellos. Tengo otras órdenes, pero me gustaría que las cosas se hagan bien. ¿Qué sugiere? Que me acompañe ante el alto clérigo y exprese su culpa y su queja. No, igual le agradezco, pero no, estoy como muy apurada, estoy directo a su gremio de mercaderes. Pero gracias por la información. Me voy retirando lentamente. Cuando te retiras, te escuchas el último saludo que te dice: que Serif guíe tus pasos. ¿Quién? Serif. Ok, Grunts. O sea, ya estamos lejos del. Sí. Volvés hasta donde estaban los Grunts. Eso te iba a decir, nosotros nunca fuimos. Claro. Bueno, ¿dónde están ellos? Parece que el gremio de mercaderes está en el puerto donde está el templo, así que sí o sí vamos a tener que ir ahí de alguna forma y ver si ahí podemos hablar con ellos.
No sé si quieren hacer eso ahora, si quieren hacerlo después. Y me imagino que vamos a tener que hacer. Sí. Y no necesitamos el papel con notas. La receta. La receta. Sí. Necesitamos el nombre para poder saber la receta. Sí, eso es un problema. Pensaba que quizás no está de el paso. Gremio podía ayudar, quizás. No sé qué tan buena relación está el gremio con el templo. El caballero no parecía muy contento con el gremio. Me parece que tiene algún tipo de burocracia de presentar quejas al templo. Lo cual tiene sentido porque es el dios de las leyes. Pero bueno, estas son todas suposiciones que estoy haciendo yo. ¿Qué quieren hacer ustedes? Saber el nombre de la receta. ¿Un voto para ir ahora al pueblo del templo? ¿Baggins? Sí, yo... Quiero ir a la jungla, pero si no sabemos qué fruta tenemos que buscar, no tiene sentido. Quiero averiguar qué clase de árbol puede dar una fruta que es tan especial que sirve para muchas pociones y al mismo tiempo la madera puede arder en humo de distintos colores. Es un solo árbol, no son distintas especies de árboles que cada una tiene su propio color. Hay algo muy raro con ese árbol. Puede ser. No sé nada de árboles, pero... Confío en que ustedes se llevan bien con la jungla, porque siempre la mencionan, así que si descubrimos algo sobre esa fruta y la receta, vamos a poder buscar eso. Bueno, si quieren, vamos al pueblo. Al otro, no a ninguno de estos que ya... A los puertos que ya fuimos. Ok. Entonces, ¿a dónde quieren ir? Lo podemos marcar en el mapita, a ver. Okay. ¿Van a pasar por su arco o el otro puerto? Y yo, sí. O sea, Cal piensa en que deberíamos pasar al menos a ver si a Manrel se le cayó una idea sobre el nombre de la receta. Claro, o darte una idea también, está bien, sí. Dale. Sí, dale. Bien. Tal que de pasada. Cruzan todo el camino, o van por la playa, por donde quieran ustedes, pero cruzan toda la isla hacia el otro puerto. En el otro puerto, además de su barco, hay otro barco enorme, muy, muy bello. Baggins ve a este barco con cañones, con todas las cuerdas donde deberían ir. Las velas son una sola porción de tela y están todas en su lugar. No están hechas de pantalones. No están hechas de pantalones. La tripulación. La tripulación hace todo. Todas las personas que hay, que es un montón de gente, están todas trabajando, parece que están coordinadas. El barco no es solo de madera, tiene partes de metal muy bien decoradas. Y al lado está el suyo. Al lado está el Nube Solitaria. ¿Cómo se llama este barco? ¿Se le ve el nombre? No tiene. Ah, ok. ¿Ven una insignia? Perdón, ven el mascarón, que es una, es un hombre y una mujer, tal vez, digamos, la raza es medio indefinida, pero está hecha con cadenas. Toda la silueta de esa parte está hecha con cadenas. Y al lado está su barco. La cáscara de huevo flotando en el agua. Sí, mano, una vainilla derritiéndose lentamente. Pobrecito. Cuando se están acercando a su barco, esquivando todas estas personas que bajan del otro, y sienten la inmensidad que tiene. Desde su barco, saludándolos, con la quijada adelantada y el brazo así, está sonrisa. ¡Ay, está vivo! ¡Está vivo! ¡Risas! Y vamos a hacer la pausa acá. Okay. ¿Te parece? Vamos a terminar acá y estoy como, ¡no, León! No, vamos a hacer la pausa para los que están mirándonos. 10, 15 minutos máximo. Vamos a dejarle con el Ya Volvemos y la musiquita. Y después prendemos los... Yo me quedo acá. ¿Vos te quedas acá? Ok, sí. Dale. Igual los dejo con el Ya Volvemos porque es reda. Dale. We'll be right back.
hecho estamos acá para charlar y ver un poco de escenario. Ay, no le gustó el otro arte. Está muy presumido. Bueno, viene bien, viene bien. Estas partidas tendríamos que tenerlas los viernes, no los martes. Los viernes. ¿Yo? Hola, Azu. Hola. ¿Estás en vivo? El micrófono activado. Sí, lo prendimos para charlar. Ah, ok. Estás en vivo, saludalos a todas las personas. Hola a todos. Ella, Azu nos hizo los dibujos. Pasó a saludar y se fue. Sí, está bien. Prendimos los micrófonos para charlar un poquito. Ah, bueno, le bajo un poquito la música. Ahí, perdón, que estaba muy alta, ahí la bajé un poquito. Sí, man, un viernes, imagínate, terminamos de streamear, nos comemos una pizza y ya está, estamos listos para el finde. Para el finde. Man, mañana es miércoles y tengo que trabajar y eso me deprime mucho. Podemos reconsiderar un cambio de fecha igual. Podemos considerar no trabajar los miércoles. No, no trabajar sería. Es parte médica todos los miércoles. Yo lo considero bastante no trabajar. Pero. Creo que estaría difícil el cambio de fecha. Sí. Un poco más. A mí me gusta el martes porque el viernes podemos de hecho liberar el video a YouTube y que la gente... Ah, buen punto. Y la gente lo vea ahí. Y está bueno porque lo ven bastante por YouTube. Sí, vi. Y pues cada uno lo puede ver en el horario que le resulta más cómodo. Claro, y está bueno que salga los viernes porque... Bueno, lo veo el domingo, lo veo el sábado, capaz que están más libres en ese momento. O veo veo un pedazo de esta parte un día y otro pedazo otro. Abandonemos el trabajo, ay, qué ganas. Estaba destruida. Se pasa tan fácil. Mira, sí, internet y buena, yo me mando. En Córdoba hay una comunidad hippie. Sí. Y al parecer funciona bien, pero bueno, no tiene las ventajas de la tecnología con la que contamos nosotros. ¿Por qué será? No tengo idea. Ni loca me hago Amish. La ropa que usan se ve muy incómoda. No tienen pantalones, solo playeras. Siento que tiene mucho calor esa persona. Sí, aparte no creo que jueguen rol. Sí, la tecnología es demasiado, los dados no. Los dados no están permitidos. Además ya estuvo vinculado a los juegos de rol con el diablo, así que tal vez eso genera un problema. Fue en los 70, en los 80, ya nadie se acuerda de eso. Pero ellos en qué año viven. 1400. Claro. Por ahí. Ey, capaz que nunca se enteraron de los del juego. Por otro lado, ¿qué televisor? Por otro lado, qué cómodo, ¿no? No. ¿Cuántas preocupaciones no tienen? Mal, ¿no? No. Sobre todo menos tiempo que corren. Ah, ya que estamos, para los que nos están. Nos estás viendo, el miércoles 9 tenemos el primer podcast de la taberna. Lo vamos a subir a Spotify, tenemos un canal de Spotify. Uy, se me rompió todo. Todavía no quiero. Uy, ¿qué pasó? Seguimos en vivo, sí, seguimos en vivo. Está todo bien. Estoy en llamada, me escuchan bien ustedes, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Intenté hacer algo que no debía hacer y sabía que no lo tenía que hacer. Bueno,
tiene que continuar vos. Mandale. Ok. Dale. Ah, estoy re cómoda. ¿Me estoy apoyada en la cama? Qué de lujo. Creo que ahí estamos. A ver. Espere que no sé qué le está pasando al OBS. No, no funciones mal. ¿Qué pasó? En Twitch se ve bien. Sí. Sí. ¿Qué es lo que ves vos? Quiero que me cambie de... al overlay. A ver. Ah, bueno, ok, parece que anda. El OBS no me muestra, pero parece que anda. Ok. Cool. Bueno. Se estaban asomando al barco. Sonrisa los estaba saludando. Sonrisa, ¿me estás vivo? ¿Cómo te despertaste? Hace un ratito. Me duele por acá, pero está todo bien. Buenas noticias. Qué bien, Sonrisas. ¿Cómo están ustedes? Uff, caminamos un montón. ¿Marrón les contó el plan que tiene? No. Ok. Me imaginaba. ¿Marrón volvió? Sí, listo, ya. Ah. Ahí, hablando con un señor. Miro donde está señalando Sonrisas. También. Seguís su guía y lo ves a Manred hablando al lado del timón con el bardo. ¡Ay, no! La pucha. ¿Qué quiere el bardo este? No sé, yo estoy acá trabajando. Bueno, voy a subir a ver qué onda, a ver si puedo acercarme a Manrel y escuchar, no disimuladamente, de qué hablan. Bien. Yo voy a subir por la escalera, quiero trepar por la pared. Está bien. Vos trepas sin problemas y los demás suben con menos problemas. Y se lo encuentran a Manrel. Está ahí hablando con el bardo. Por lo último que alcanzan a escuchar es que... voy a considerar eso. Suena bien. ¡Hey! Mi tripulación. ¿Qué vas a considerar, Manrel? Este sujeto quiere escaparse de la isla y quiere que lo escondamos en el barco para cuando viajemos. Nos va a pagar muy, muy bien. ¿Escaparse por qué? Buena pregunta, ilumina el bardo serio. ¡No lo sabía! ¿No les preguntaste? No, no me iba a meter en esos asuntos, pero bueno, ya que somos 4 contra 1. Ahora mismo, déjame meterte en esos asuntos, Manrel. Pero ahora somos más. Sí. Bueno, señor bardo, ¿de qué se está escapando? Se acomoda. ¿Qué tal? Yo soy Felipe. Dejémoslo en Felipe, ¿sí? Verán, imagino que no puedo mentirles a rostros tan variados. Y mira los ojos de Baggins. Dámelo para acá, ¿no? Me lamo un ojo. Claro. Quiero escaparme de la isla. Tengo un contrato que tengo que cumplir y es una suerte de condena para mí y no me gustaría seguir esta condena. Es bastante aburrida. La gente de acá es muy rutinaria y... ¿Tiene un trato con el dueño de la taberna? No. La taberna es el único lugar divertido. Tengo un trato con el templo. ¿Con el templo? Así es. ¿Qué hace un trato con el templo? ¿Por qué firmarías un pacto con el templo? Pues, llegamos a un acuerdo después de que
y me encontraron en una situación complicada y me dieron dos opciones y elegí la que más me convenía. Así que es un trato. ¿Y qué situación complicada era? Nos mira por turno. Bien. Estaba robando. Lo sé. No es algo digno. Pero bueno, necesidades del momento. Tal vez quería sentir un poco la vida de criminal. Entregarme a y ser un forajido. Recorrer el mundo. Bueno, y llegué hasta acá. ¿Robándole qué a quién? Ay, era en el crisol, a unos pescadores, había un problema ahí. Querían que... Tenían unos planes, al parecer, tienen contacto con unos piratas o algo así. Que hacen... Yo los miro, los veo, se me empiezo a ensanchar, a sonreír. Hacen campamento en un arrecife y acechan barcos específicos que están poco defendidos y cosas así. Y bueno, vendí esos planes, al parecer me descubrieron. Y justo llegaron ellos. Y señala el barco del frente que tienen, ese enorme, enorme galeón gigante. Intervinieron, al parecer, ahí con las leyes ahí y... Bueno, me dieron a elegir. Acá estamos. Los del barco este que están acá al lado intervinieron por usted para No, no, son fanáticos religiosos. Ellos intervinieron por que no era justo el castigo que me iban a hacer los piratas. porque era muy grave o muy débil. Ay, me querían tirar a los tiburones. Y yo solo había vendido unos papeles. Por el parecer, 5 años tocando acá, encerrado, sin poder salir. Está bien. Y antes que ser comido por tiburones parece algo razonable, y lo razonable es lógico y lo lógico es confiable, así que... Por eso digo, teníamos un trato, así que si me sacan de este lugar, yo puedo darles algo a cambio. ¿Qué? Bueno, además de entretenimiento gratis durante todo el viaje, que eso quede sentado ahí. Tengo muchos contactos. Los artistas hablamos entre nosotros y bueno. Tengo acceso a puertos. Conozco a algún contrabandista. ¿Qué están necesitando ustedes? ¿Hace cuánto estás en esta isla, señor Felipe? ¿Cómo se llama? 3 meses. ¿Sabes No me lo banco algo más. de una receta sobre frutas que le venden las pociones a la isla de la Escuela de Magia? ¿O dónde podemos conseguir eso? No, pero conozco a muchas hijas de alquimistas, hijos de alquimistas también. Si eso es lo que requieren, me pongo manos a la obra, ya mismo. Lo miro a Macalio Baggins. Ni siquiera me vas a mirar a Manrey. Manuel los mira a ustedes. Sí, claramente. La impresión que es, si nosotros te llevamos en nuestro barco, las personas que pidieron que tú tengas esta sentencia en la isla van a estar muy enojadas y van a empezar a perseguirnos a nosotros para atraparte a ti. Si se enteran. Y Manuel dice... O sea que es una posibilidad de que esta gente fanatizada nos persiga por un barrucho, realmente. Una buena causa. ¿Proteger a un criminal que no quiere cumplir su sentencia? Mal jugado. Claro que sí. ¿Y en qué consiste? ¿Tienen un plan? Pues
Yo tengo que tocar en el festival, eso seguro, me van a tener que ver. Y ni bien termine el festival, yo me puedo escapar y meterme dentro del barco. Pero voy a necesitar que el barco esté cerca del templo. Si nos ayudas a conseguir información antes de que te planifiques escaparte con nosotros, yo creo que por mí sirve. Ay, siento las cadenas romperse. No me cuentes mi historia. Mis compañeros no dijeron nada todavía. No sé, yo no confío mucho en él. Me estuvo mirando mientras estábamos en el bar. Te vi que me mirabas. Ah, ¿por qué haces eso? Nunca vi Es una un grón. rana usando ropa. Es un grón, Soy no una una rana. rana, soy un grón. Nunca vi un grunt, perdón. Y después te chupaste el ojo. Estos son humanos ignorantes que no saben nada sobre las reglas de tu Escuché historias de los grunts. Sé de sus barcos y los tritones. Pero nunca vi uno. Dos. No sabía que eran de diferente color. Ok, vamos a necesitar que nos averigües el nombre de la receta y dónde conseguir la fruta. El nombre de la fruta, y digo, en todo caso, algún dibujo de la fruta. Bien, bien, bien. Cuando tengas esas dos cosas, vamos a tener un trato. Bien. Ok. Y la esperanza se le brilla en la cara, ¿eh? Gracias. Voy a volver con todo eso. Y se va de barco. Cruza al otro barco. Se baja el de ustedes y cruza al otro barco. Y Marrel, hey, muy bien. Manre, muy mal. ¿Cómo no preguntaste todas esas cosas? Acababa de llegar. ¿Y las ibas a preguntar? Claro que sí. Y se apoya en el timón. No. Mira. Es por eso que Ken tiene que ser el capitán. Ya va a ser el capitán. Ya lo va a hacer. No te preocupes. Un rato yo y después vos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cinco Sonrisas ya está minutos bien. más? Después vemos eso. Bueno, tenemos que todavía comprar las cosas para el barco, pero Baggins dijo que no estaba seguro de que en esta isla tuvieran las cosas que él necesitaba, solo pociones. Y tiene un punto. Al parecer, el gremio de mercaderes, que podría ayudarnos en algunas cosas, creo, es una sola suposición, está en el pueblo del templo, así que tenemos que ir a ese lugar. Pero si ahora este bardo nos va a conseguir esa información, nos ahorra bastante trabajo, solo si la consigue. Ah, y tenemos una especie de pseudo trato que todavía no acordamos y definimos con bueno, el dueño de la taberna. ¿Lo conocieron? Sí, lo conocimos. Parece muy interesante. Quizás tengamos que ir en el medio de la jungla a conseguir un par de madera y frutas. Bien. Infla el techo. Perfecto. Yo quería ir a la jungla, sí. Escuché ¿Para qué? historias sobre esto. Es mágica y están estas frutas raras. Quiero ver. Así que me sumo a la exploración. ¿Cuándo ¿Quién va a vamos? tener el cargo del barco? Están todos. Sonrisa, Vidaliana, Shuruel. Hablando de Shuruel, creo que tendríamos que conseguirle. Quizás sea un poco caro, quizás no, pero creo que tendríamos que comprarle un libro de cosas básicas de medicina, porque dijo que no sabe nada. Y Manuel, si vamos a estar de nuevo en una situación en la que te salga sangre a chorros por el cuello y en la que sonrisas no puedes tratar, creo que estaría bueno. Creo. Que yo no lo sepa. Es una buena Y idea. Es una buena idea. Bien, bien. Sí, si encuentra uno de estos libros, lo compramos. Mientras tanto, no.
Ya entregamos todas las cajas, ya se llevaron todos los pescados. No tuvieron ningún problema con las cajas rotas, ni las cajas quemadas, ni las que guardamos. Así que está todo bien. Ok. Bueno, solo nos queda pensar en cómo vamos a hacer para sacar ese bardo del festival. Sí, eso es... ¿Necesitamos sacarlo realmente? Bien, Baggins. Los mira a los demás. Vamos a traicionarlo. No sé cómo nos daría la información si no lo tenemos que evaluar. Creo que tenemos que pensar mejor las cosas. ¿Por qué no nos relajamos un rato en el barco? Solo tenemos que esperar ahora. Vamos a comer un poco de pescado. Para variar. Ustedes lo ven a Vines, que en vez de bajar a comer, se queda apoyado en la baranda de la cubierta, mirando con ojos soñadores al otro barco hermoso. Ay, por eso. Cal se pone a hacer abdominales. A trabajar. Bien. Abajo sirven la comida. Tienen pequeñas charlas sobre el día a día. De trabajar en el barco, nada. Vidarriana no dice ninguna palabra. Yorroel cuenta lo que compró y que está contenta que va a ver a sus hijos pronto. Sonrisa tiene un montón de hambre y come todo lo que puede. Y Manrel está ahí. Esperando la oportunidad del bardo. Así van a pasar un par de horas. Antes de hacer el salto temporal, me gustaría saber qué está pensando Cal ahora. En este momento, Cal está muy preocupado porque está mucho en hacer ejercicio. Más allá de que hubo piñas, nadó y esto y el otro, pero a él le gusta tipo moverse. Mantenerse fitness. Sí. Pensando en eso y como motivado, o sea, lo ven como está metiéndole bastante duro, pues está muy motivado porque él piensa que ya está re cerca de ser el capitán del barco. Sí. Está convencidísimo, ya está ahí, ya lo siente. Ya siente que incluso que toda la estos planes que está tirando Manrel son tipo manotazo de ahogado para tipo seguir manteniéndose como capitán, pero sabe que dentro de poco se desmorona todo. Bien. ¿Y Baggins? Baggins está pensando que tal vez dirigió el barco equivocado. No me digas. Porque ese barco es tan hermoso. Tiene cañones. Esos cañones son una obra de arte. A él le encantaría saber cómo funcionan esos cañones. Cómo poder crear esos cañones. Se ven muy útiles, se ven muy eficaces. Parece que están hechos de metal de verdad. Nada en el barco está hecho de metal de verdad. Las cosas de milagro están hechas de madera. Las velas son una sola tela, son hermosas esas velas. Mirar a cómo relucen y ondean al viento. Es demasiado lindo ese barco. ¿Y Kaiden? Yo aproveché y bajé a comer con los otros y me senté al lado de Vidarliana y traté de preguntarme un par de cosas porque le dije como, bueno, quizás tengamos que ir a la jungla, levantar los troncos y tener cosas, quizás necesitemos tu ayuda. Pudiste ayudar un montón cuando agarraste todas esas pruebas con un montón de fuerza. Y le tiré cosas así, como para saber qué me responde. No, sí, recibí una respuesta. Agarró su plato y dijo, yo me quedo cuidando el barco. Y se fue a comer a otro lado. Wait, what? Yo me quedo cuidando el barco. ¿Puedo? Sí. Me siento de nuevo al lado de ella, donde esté. ¿Y por qué te quedas siempre cuidando el barco? Hay que cuidar el barco. Claro, pero ¿lo puede cuidar yo, Roel?
lo puede cuidar sonrisa. Manred, el único sí. guerrero acá es Cal. Y es el que baja de barco. Ya está, funciona para nosotros. Podemos rotar, hay lo que necesitas del mercado. Yo estoy bien. Nunca. Mira, sé lo que estás haciendo. Llevamos muy poco tiempo en esto. Cuando nos conozcamos mejor, tal vez. Pero ahora no confío. Escuché mucho de los Maralas. Claro que sí. Bueno, ¿cuántos días tengo que contar? ¿Vos sos estúpida? No. A veces... Se levanta. Y se va. ¿Qué? Hace una nota mental, Kevin. Never forget. Eso es todo lo que hice. Y comió. Bueno. Horas más tarde, entrada la noche, vuelve corriendo. Los ven por el puerto, corriendo al barco. El barco de enfrente está iluminado por antorchas, así haciendo una hermosa imagen naranja de todas las partes del barco, y la tripulación que tiene está montando guardia. Gracias a esa luz lo ven corriendo al barco hacia ustedes. Se mete ahí dentro del barco. Ya está, tengo todo. A ver, saca un papel. Bien. El nombre de la poción, tengo tres. Poción de curación. Poción de aliento de dragón. Y es de resistencia. No sé si es que tienen que... No sé qué son. La fruta se llama Arun. Al parecer hay varias categorías de frutas Arun. Esas no me dijeron nada. Y está en la jungla. Ok. Les entrega el papel. ¿Tenemos un trato? Creo que tenemos un trato. ¿Hines? ¿Kaiden? Tenemos que ver qué tan buena es la información primero, porque poción de curación es un nombre muy genérico. Lo que estaba en el libro. ¿Qué libro? ¿Libro? El libro de alquimista. ¿Tienes ese libro aquí? No. ¿El alquimista de la taberna? No, no sé, de uno de los alquimistas, qué sé yo. ¿No sabes a quién le sacaste el libro? No le saqué un libro a nadie. No sé si vamos a que traigas el libro. Sí, bueno, sí. Hubiera sido terrible. ¿Ah? Esos libros son muy caros. Y... Ajá. ¿Dónde estaba para que hayas podido sacar esta información? ¿Dónde estabas? En la casa de este señor, ahí cerca de la taberna. ¿Tenemos un trato o no tenemos un trato? Yo hice todo, ya cumplí mi parte. Como dijo Babis, tenemos que corroborar que esta es la información correcta primero. Así que te diría que podrías ir volviendo. Nosotros vamos a ir a la taberna y... Si Baggins no se lame el ojo mientras está mirando, significa que tenemos un trato. No podemos hablar, no nos pueden ver juntos. Se va refunfuñando. Dice, eventualmente se lo pierden de vista y se fue hacia la taberna o con dirección al mercado en realidad. Bueno. Creo que deberíamos volver a la taberna y hablar con ese ñomo, ¿no? Sí, para ver si... ¿Y algo de la información que nos dio es útil? ¡Vamos! Dice Manred. ¿Eh? ¿Dónde salió? Estaba atrás de ustedes. Todo el tiempo estuvo atrás de ustedes. Una estatua, dragón. Como Drax. Como Drax. Manrel, ¿te sonó alguno de esos nombres? ¿De recetas? Sí, realmente decirle que poción de curación es el nombre de verdad, Los alquimistas no, tal vez no son muy creativos en esa parte. Es poción lo que es y lo que hace. Entonces,
Tú dices que es la receta de la poción de curación. ¿Es la poción del aliento de dragón, tal vez? Yo, mientras más recetas le llevemos a la escuela esa, mejor, ¿eh? Olvídense de esto. ¿Mal real? ¿Sí? Carlos mira con cara de sin nombre. Más. Voy a estirar por la cubierta y voy a ser yo el capitán. Ok. Genial, vamos. Pero deja que hablemos nosotros, ¿sí? ¿Tale? Sí, voy a hacer el misterioso. Vamos. ¿Qué? No hagas nada, es normal, pero solo cerrar la boca. Misterioso. Vamos. Sí. Ser misterioso, cerrar la boca. ¿Sabes qué es muy misterioso? No hablar. Eso es muy misterioso. Nadie sabe lo que piensas. Y asiente así. Está funcionando, pareces muy misterioso. Bueno, ¿para dónde se dirigen? ¿Hay un botecito que podamos agarrar para ir hasta la... hasta la taberna, para no tener que ir caminando? Y veo que murió la cámara de Max. ¿Yo, Max? Estaba viendo eso. Ah, pues lo escuchamos. A ver. Sigan, dale. Sí, hay un bote, tal vez sea más complicado por la corriente, pero... como quieran. ¿Volé? Sí, estoy pensando. Habías dicho, Lu, de ir en un botecito para acercarnos, para que vea el mapa. Para ser más rápido. Sí. Me veo. Si Calrema, Manrel. Sí. Bueno, vamos. Van en bote, no pasa nada. Van a tardar un ratito, pero van a llegar sin problema. Tienen un bote ustedes en el barco, ahí preparado, un bote chiquito, pero bueno. Es con el que se escaparon del crisol, de hecho, que remaba sonriso. Y finalmente llegan al puerto. Amarran el bote y se dirigen a la taberna. Uh-huh. Bien. Sí. La taberna mantiene su constante estado de jolgorio, alegría. La están pasando bien todos. El público es diferente. El bardo está ahí todavía, está enojado y los está mirando a ustedes. Serio. No los miren. Está tomando en la barra una cerveza, no está en la tarima. Imagino que van derecho hacia la... Sí. Bien. Sí. Golpean la puertita de Ñomo. Escuchan unos golpecitos, unos pasitos atrás de ahí. Y después abre. Vamos. Pasen. Los estaba esperando. Sí, los estaba esperando. ¿Y qué tienen para mí? Pone las manitas sobre el escritorio. Tenemos varias opciones. Y le digo la lista de pociones. Ajá. ¿Sabes las recetas de esta, de la poción de curación, del aliento de dragón y de esta otra? Uh-huh. ¿Eso es un sí? Sí, así es. ¿Qué quieren entonces? ¿Me van a traer las cosas? Sí. Manrel. ¿Sí? Asiente. Bien, tenemos un trato entonces. Uh-huh. Perfecto. Tienen que meterse en el corazón de la jungla. Ahí van a encontrar el árbol y las frutas. Las frutas son no grandes así, de diferentes colores. Algunas tienen rayas. Lo importante, van a identificar el árbol instantáneamente. Tiene troncos de colores. Es el único árbol así que hay.
traigan todo lo que puedan. Y les voy a dar la receta de las pociones. Y bueno, un extra dependiendo de la cantidad, ¿no? Eso. De buen corazón. ¿Tendrá una carreta que podamos llevar para llegar más rápido y cargar más mercadería? Claro que sí. ¿Algo más? Por la jungla. ¿Alguna ruta? ¿Una cabra? No, ese es el problema. Por eso necesito hacer tratos con extraños. Ok. ¿Tienes alguna poción de curación para nosotros? En el caso de que tengamos que enfrentarnos con algo o alguien. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar algunas pociones de curación como adelanto. ¿Les parece? Se lo descuento de su ganancia. Creo que sería acorde. Yo protejo mi Okay. inversión, ustedes se protegen a ustedes. Todos conseguimos lo que queremos. Okay. ¿Cuántas funciones? ¿Cuatro está bien? Supongo que sí. Bien. Okay. Saca de uno de los cajones unos frasquitos ovalados y rojos y se los pone ahí en el escritorio enfrente de ustedes. Son pociones de curación que curan 2 de 4 más 2 cada una. Eso es toda la vida que tengo, creo. 2 de 4 más 2, dijiste. Ajá. Okay. Recuerden, esto se descuenta. ¿Cuál es el descuento? El valor de la poción, menos unas monedas. Primero preocúpense por volver. Okay. ¿Y por qué Hablando no volvíamos? con la mujer, ¿qué tipo de cosas podemos encontrar en la junta? Oh, bichos, plantas, agua, animales. Y no sé qué más hay. ¿Todos hostiles? Pues no lo sé. No me meto en la jungla. Hay gente que sí, pero es muy extraña. ¿Conoce alguno? Conozco a mi proveedor, pero no van a poder hablar con él. Es mi proveedor y me provee a mí nomás. Está bien. ¿Hay gente que viva en la jungla? Dicen los rumores que sí, y Manrel. Le pego un codazo en las rodillas a Manrel. Okay. Creo que yo no tengo nada más para pedir. No, creo que yo tampoco, si eso es todo. Bien, os espero mañana entonces. Buen viaje. Bien. Gracias. Gracias. Agarro las pociones y las meto en la mochilita. Ah, cierto que tu mochila es gigante. Cierran la puerta atrás de ustedes cuando se retiran y vuelvo a gritar. ¡Sí! ¿Qué onda? Seguíamos muy sospechosos. Sí, se pone feliz muy fácil. Creo que cree que va a ganar más de lo que nosotros vamos a conseguir. Supongo que cree que es un montaje. Creo que por eso está festejando. Probablemente estas frutas sean muy caras. Bueno, vamos a la selva. ¿Crees? Antes de decir que sí. Son como las 9:30 de la noche y Ah, o sea es de que. noche. Ah, ok. No, no, no. Quizás podemos prepararnos para ir mañana a primera hora. Sí. Por primera vez voy a decir un personaje que no ve en la oscuridad. Ninguno ve la oscuridad. No. ¿Qué se siente, León? Tener una parte que realmente está pasando. Finally. Ahora puedo describir. Hay una oscuridad. Un pasillo oscuro. Hay un túnel oscuro Hay un más de la túnel oscuridad. oscuro. Sin que te interrumpa, bueno. Ah, pero yo veo ahí. Bueno, ¿qué van a hacer? Y
Podríamos volver al barco a descansar y mañana a la mañana ir a la selva. Bien temprano, ¿no? Sí. Bien temprano. A primera hora. Antes de primera hora. Menos una hora. Suena bien por mí. Vayan, saca su reloj. Perdón, el capitán saca su reloj. Bien. Tengo un reloj. No tenés un reloj. Bien. Bueno, volvamos al barco, ¿les parece? Bajan de la oficina y el bardo los mira todavía así, con el corazón destruido y el odio en los ojos. Tanto drama. ¿Qué dices, primo? Creo que podrías hacerle la señal, sí. No te lamas el hombro. Pero, ¿la señal no era lamerme el ojo? Creo que dije... Era no lamerme el ojo. Si no se lamías el ojo, estaba todo bien. ¿Era que tenía que lamerme yo? No. No, porque lamerlo no era algo que él pudiera hacer. Creo que era por eso. Mirá lo muertijo. Y no te lamas el ojo. Uh-huh. Lo miro al bardo sin parpadear, así con los ojos grandotes. Se mira. Capaz que no se acuerde. Yo creo que se debe acordar. ¿Dónde estás? Vuelven al barco después de todo esto. Iban a pasar la noche. ¿Alguno quiere hacer algo durante sus horas de sueño? Antes de mis horas de sueño quiero buscar lápiz y papel y hacer un bosquejo del galeón. Bueno. Después tenerlo en la mesita de luz y mirarlo todas las noches antes de dormir. Y lo clavas en la pared. Está bien. Baggins ama galeón. Corazón. Baggins, dije. Mi corazón. ¿Y los demás? Y abajo los hijitos. Tienen ranitas con cabeza de barco. ¿Todo esto cada uno tiene su camarote? ¿O no, no, es comunal. ¿Camarón? Abajo de todo. Yo qué sé. ¡Qué milagro que hay puertas! ¿Por qué es un camarote? Tipo baño. El único que tiene es el capitán. Que ya sabes. Pero no, duermen todos en la parte de abajo del barco juntos. En camas improvisadas y, o colgadas de las paredes con tipo sacos serían. Cal se pone a contar la cantidad de cucarachas y con eso se va a ir como durmiendo. Está bien. Qué terrible. Caen como siempre, se queda encubierta con. Tiene el libro de las algas por un lado y su propio libro y se queda practicando y haciendo cosas y hablando en bomba hasta ella sola. Y después tarde se va a acostar. Bien, y así pasa la noche. Descansan sin problemas, el barco está en un puerto seguro, al lado de una bestia de la guerra naval, así que no le va a pasar nada. Y a primera hora, antes de la primera hora de la mañana, Manrel los despierta a los tres. ¡Vamos a la jungla! Ya tenemos que ir. Uf. Bueno, un segundo. Era esta hora, ¿no? Y saca su reloj. Sí, era esta hora. Dime, capitán, ¿me permite ver este reloj? No. Se lo guardo. Es mío. Ya me quiere sacar mi título. No, no se lo quiere sacar, solamente lo quiero ver. Quiero ver cómo funciona. A la jungla. ¿Caminando o por agua? Yo creo que caminando sería lo más directo, ¿no? Sí, supongo. Ok. Entonces me bajo ahí a donde está la cocina y me agarro un par de, no sé, pan, cao, seco, que hay. Se los doy, no me tengo. Hay resto también de lo que cocinó yo, Robert. Lo llevo así en la mano y después lo da una cita como para meterlo en su super mochila. Déjame lado. Mira, ahí el plato. ¡A la aventura!
Y K sale caminando Manrel. Bien, y así cruzan toda la playa, el camino, y se empiezan a entrar en la jungla. En el camino Cal le cuenta chistes a Baggins sobre cómo Manrel la va a pasar muy mal. Sí. Podemos ir haciendo apuestas a ver quién muere primero por los mosquitos y cae de no Manrel. Probablemente los dos al mismo tiempo. Bien, bien. Perdón, me olvidé de poner la musiquita. Oh. Esta jungla me suena. Un ciclo, sí. Ah, no. Bien. Caminan un par de horas en alguna dirección, porque realmente no saben para dónde ir. Al principio era más un bosque húmedo que una jungla en sí, pero al poco tiempo se transformó en húmedo y a paso lento porque se hunde en el barro. Escuchan ruiditos de animales por todos lados. De varios animales, no solo pájaros, algún tipo de mamífero por ahí está chillando también. Si le prestan atención a los lugares, hay algunos que se están. Algunos roedores o rastreros que tipo serpientes o reptiles que se arrastran por todos lados. Se escuchan bichos zumbando por todos lados con diferentes volúmenes. Y Cali y Baggins se sienten como en casa, realmente como en casa. Lo único que acá están libres de sus tareas diarias. El lugar los mantiene húmedos, pueden parar a comer en cualquier lugar, un bicho. Pueden encontrar refugio tranquilamente. De hecho, Cal va caminando y si ve algún insecto que le parece conocido y comestible, lanza un lenguaje. Está bien. Manrel te mira. ¿En serio? ¿Son ricos esas cosas? ¿Quieres probar un poco, Manrel? Bueno. Yo agarro el mío. Este está bien y te señala lo mismo que comiste vos, que parecía un 100 pies. Eso tienes que tragarlos rápido porque si no se empieza a mover en tu garganta, así que ten cuidado. Kaiden lo mira, Manrel, muy atentamente. Y recién lo estás tocando. Empieza a el crunchy del si empieza, el resto que está en la mano de él todavía se mueve y se retuerce. Y adentro de la boca algunas patitas que todavía están conectadas se mueven y ven las, bueno, Kaiden, ¿no? El resto no le parece tan llamativo. Las tiras de cosas que estaban adentro del 100 pies este que ahora están en la boca de Manrel. Tiene... Segunda ronda, Manrel. Te da la otra mitad acá. Ay, no. Estoy bien. Pero quería que compartamos algo, Cal. ¿Como el título del capitán? Estamos compartiendo el barco, Manre. Ay, perdón. Oh, Dios. Ok. ¿Quieres vomitar, Manrel? No, ya vomité y me lo tragué. Es que ahora tengo gusto a vómito en la boca. No a 100 pies. ¿Quieres otro? No. ¿A dónde estamos? Un gusano puede sacarte el gusto. Tiene un gusto más delicado, tal vez un poquito más picante. Estoy bien. ¿Veo alguna fruta? ¿Ves?
Sabés que en esta parte, más que fruta, vas a encontrar o raíces o cortezas masticables. Y no encuentro y no veo ninguna corteza que Sí. ya reconozca, que sea tipo dulce o que tenga un sabor más. Hace una tirada de supervivencia. Diez. 10. ¿Encontrás una? No recordás que era dulce o salada, pero Okay, pero más Era. amena para un humano. Sí. Okay. Es más Agarro, masticable. claro. Agarro el hacha, corto un poco. Clavás el hacha dentro del árbol que te la envuelve en savia, pero la sacudís sin problema. Mastica un poco de eso, Manrel. Es un poco más humano para vos. ¿Vos vas a comer absolutamente todo lo que te pasen? ¿Alguna vez estuviste en una jungla? Cae en la ignora, agarra una piedra y se la pasa. No voy a comer una piedra, ya comí piedra. ¡Hey! Pero si ya comiste una piedra y yo te la estoy pasando, se supone que vos comes todo lo que te pasan. ¿No? No, Aiden, no me ofenda, estoy comiendo un árbol. Claro, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Vos, qué lástima. Bueno, la guardo para después. ¿Alguien sabe dónde estamos? En No, no. la No. El map, ¿me pondrías el mapa? Pa, no sé si el mapa en, ahí, o sea, pero igual en el mapa anterior donde vemos toda la isla, así está distribuido el norte, oeste, este y sur. Sí, tal cual estaba ahí. Ah, ok. Bueno, yo diría que mirando, veo el sol. O sea, veo más no, o sea, o me guío un poco con las sombras. Ok, deberíamos ir para allá, me parece. Ese sería el norte. Bien. ¿No? ¿Baggins? ¿Ese es el norte? ¿Puedo calcular mirando el cielo y todo eso si es el norte? Podés hacer una tirada de supervivencia. Ay, ¿qué vas a decir eso? Para eso es, para sobrevivir en la intemperie. 13. 13. ¿Ah? Sí. Sabés que el norte está para allá por la posición del sol, eso sin problema. Es la mecánica básica de cómo construir una brújula, así que lo podés lograr. Es para allá, el norte. Sí, ese es el norte. ¿Y nosotros por dónde entramos? Por la parte del sur. Ok, entonces claro, sí, está bien. Entonces diría que deberíamos seguir para el norte para atravesar la selva. Creo que el gnomo había dicho que estaba en el medio de la selva. Exacto, en el centro. En el centro, eso. Supongo que seguimos Bien. caminando por allá. Siguen caminando, atravesando esta jungla que cada vez se empieza a poner todavía más y más densa. Ahí en un punto tenés que sacar tu hacha y empezar a cortar lianas para pasar. Okay. De repente empieza a caer lluvia. Qué lindo. De nuevo Empieza. para ustedes es. Sí. Es hermoso. Acá le empieza a croar. No, no, no. Vamos a limitar a. Está bien, está bien. No. No. Ay, la otra vez tiene salida. Sí. Pero viste que ahí hacen como un chirrido. No, no Sí, sé. pero yo no soy rana. Algo así, no sé. ¿Qué clases de ranas escuchaste, Max? Yo sí, yo escuché esas ranas también. En lo de azul. ¿Podemos poner una calandria? En lo de azul. Me acuerdo. Para mí no eran Sí. ranas. No sé, es una Hacen. rana, yo no sé, una cosa súper extraña. Pero algo así. Bien. Bien. Llegan a un punto donde para cruzar tiene que, o para seguir el camino tiene que cruzar un pequeño charco de agua. Digo pequeño, no, no es un lago, no es un río, pero es una gran cantidad de agua. Como un estanque. Claro.
Okay. Bueno, voy a probar a ver qué tan profundo es. O sea, me voy a meter de a poquito, Está por bien. las dudas. A vos te llega más o menos por acá. Lo más ¿Por profundo dónde? que encontraste. Ah, ok. Y estás en la mitad de este estanque. Me sumerjo directamente. Sí. Y chequeo a ver qué onda, si, qué hay. Si veo algún, no sé, capaz hay una pitón o no sé. No parece haber ningún animal grande cerca. Eso está todo bien. Ok. Salgo a la superficie. ¿Del otro lado o de dónde están ellos? Desde donde me metí. O sea, avancé un poquito y subí para comentarles a los demás de que no veo ningún animal grande. Así que no creo que le convenga meterse a este charco, a este estanque, pero bueno, de última puede ¿Hay algunos troncos por ahí? ser. Sí, ahí. Ah. Me gustaría improvisar una especie de canoa. No, no canoa. Claro. Balsa, esa es la palabra. Una balsa usando troncos y lianas para atarlos. Bueno, te va a tomar un ratito, pero hacete tu Yo le tirada doy. de crafting. ¿Cuál es mi tirada de crafting? De tus herramientas de artífice. Artífice. Che, recopa la música de fondo, me encanta. O sea, No sé por qué no la escucho. Ah, no necesito importa. que me digas qué tirada tengo que hacer, Leons. Herramientas de artífice realmente no me dice nada. Encima acá está lloviendo. ¿Está lloviendo? Sí, va, o sea, yo estoy escuchando al menos una lluviecita. Sí, está lloviendo. Sí, ¿no? Yo no escucho nada. Santa Rosa. Es que es muy suave, es como una llovizna. ¿No tenés tus herramientas de artífice? Perdón, voy a chequear tu hoja. Yo para tirar con las de navegación tuve que tirar un D20 y le sumé mi inteligencia. Tinker's Tool. O sea, tenerlas las tengo, pero no dicen nada, simplemente dice que las tengo. Ah, ok, pensé que no las tenías. No, las tengo, pero no. Están ahí, dice un signo de pregunta y lista. Ok. Bueno, están, eso es importante que están. Proficiency más tu inteligencia sería. Más 3, okay. 11. 11, bien. Te pones a armar la balsa. Agarrás ramas y pedazos de corteza, las apilás. Con lianas que encontrás por ahí y que te ayuda a bajar, las atás y armás una balsa de tamaño lo suficientemente grande como para que entren y crucen este lugar. Pero no, más que esto no va a poder hacer la balsa. Intentan no ahogarse. Se suben todos y bueno, hay un palo largo como para empujarse. Yo los voy a tipo los ayudo, o sea, nadando. Bien. En vez de meterme arriba y sumar más peso, los ayudo a empujar. Bien. Sube Con las Manrel, medicinas se tengo. sienta ahí. Kaiden. Yo me siento entre Manrel y Baggins y voy todo así encapuchada con mi capa. Bien. Cruzan este Cruzan. estanque sin problemas. Cuando cruzan, se bajan de la balsa. Ven cómo acá al de la espalda se le caen sanguijuelas. Claro, ninguna se agarró, pero todas se le cayeron. Y se retuercen ahí abajo, eh. Veneno de Dios. Me como una. Bueno, Manrel dice no. No, Paso. Manrel, no. Ah, pero están ricas, son dulces. Están un poco chiclosas. Es como Sí, una golosina. Yeah.
Lo que sí te deja la lengua un poco picando por todo el veneno que acaban de absorber. Tienes razón. Son un asco. Bueno, avancemos. Sigamos. De repente empiezan a escuchar el zumbido ese que estaba alrededor de ustedes. Se hace todavía más grande. Y empieza a hacer un aleteo. Hay algo revoloteando hacia ustedes. Saco el estoque. Ah, pero igual, ¿no será lo que hablamos? ¿Recuerdas? ¿Nuestra apuesta? ¿Qué apuesta? A ver, ¿quién sobrevive primero? Si vos, yo, o si morimos los dos al mismo tiempo. Están apostando otras cosas. ¿Por qué? Y porque te comiste un 100 pies y nos dijiste que te comiste una piedra. Tendría sentido. Qué asco ese 100 pies. Ay, dejen de decir 100 pies. De repente, una marabunta enorme les tapa el sol. No son mosquitos, son más grandes que mosquitos. No son gigantes, son una cosa así, y hay un montón. Tienen un pico largo con como una tenaza al final y pelo. Son esos bichos feos que tienen pelo, pero además también tienen garritas y en las dos patas. De atrás y las de adelante. Empiezan a revolotear alrededor de ustedes. ¿Qué hacen? Me voy a tirar armadura de mago. Describila. Kaden mira para arriba y sin pensarlo hace. Chasquea los dedos, hace así y como que desde los pies hasta la coronilla le. Al principio parece una capa de color plateado y después se vuelve transparente y es de nuevo ya normal. ¿Los demás? Yo saco mi estoque. Estoy preparado. Así. Yo saco mi llave de tuercas. Manuel saca su espada corta. ¿No deberíamos correr de acá? Deberíamos correr, sí. Pero me gusta tener mi arma en mano en estos casos. Bien. Cuando cuente tres, corremos. ¿Le parece? Kaden ya está corriendo. Hacia adelante. Ok. Vamos, corre. Corre. Y empiezan a correr. Antes de hacer el Z de las cosas, esta enorme nube de bestias se zambulle a ustedes. Así que voy a hacer unas tiradas de ataque hacia ustedes. Marret se pone la espada en la cabeza y tipo se tapa así mientras corre. No funciona así. Mientras tanto, perdón, me olvidé algo súper importante. Nos va a mostrar una imagen de los chorros. No. Todavía no. Give me the chorros. No me gusta dar imágenes de cosas. Bien, Ankal, dos de estos bichos se zambullen hacia vos. ¿Clase de armadura? 16. Bien, a uno lo bloqueas con el escudo y al otro le pegas con el hacha así. Se estampa contra un árbol. Vines, ¿clase de armadura? 150. 16. Uno también, de nuevo. Lo alcanzás a esquivar porque le pegó al otro que estaba siendo estampado contra el árbol. Pero uno de frente se frenó volando y te puso el pico y corriste derecho hacia él. Está bien. Se te clava el aguijón y te penetra el aguijón. Y ahí ves como las garritas de él se clavan hacia vos. Y de repente hace
Y el pico que tiene ahí empieza a succionar. Y sentís, te empezás a sentir débil. Kaiden, que está delante de todo. Casi armadura. 16. Bien. Solo uno te llega a alcanzar. Y rebotó contra tu ¡pum! Escudo mágico. Bueno, y Marrel, ¿no? Perdón. Con su escudo muy útil, la espada. Marrel tiene dos de estos bichos en la espalda. Bien, ahora les toca a ustedes antes de el encuentro. Vamos así por. Vas a ir vos primero, Cal. Ok. Voy a ayudar a Baggins. Voy a sacar el insecto. Está bien. Lo tenés enfrente, te das vuelta y está ahí tipo pegado a alguien. Los has visto a estos bichos. Tenés que cortarles el hocico, ¿vale? La aguja esa que tiene en la cara. Ok. Entonces voy a proceder a hacerlo con el hacha. Dale. Tira tu ataque. Perdón, tengo que hacer. ¿Cuánto sacaste? Ahí te digo 12. Bien, 12. Voy a hacer la pausa un segundo, perdone, tengo que hacer algo. Okay. Ahí estamos. Perdonen, tuve una urgencia. Ya estamos. LOL. 12. ¿Dónde ¿Sigue? estamos? Acá Sí. está la pestaña Ah, de el sí. monstruo. Pega, Max. Y ahora te tiro el daño. Vamos un segundito. Vale. ¿Dónde estás? Aquí. 4. 10. 10. Slashing. Tu hacha pasa como si fuera manteca. Y que le queda pegado todavía el hocico a Baggins y tira unos chorritos de sangre. Baggins. ¿Me puedo sacar eso? ¿Me lo puedo despegar del cuerpo? Sí. Bueno, intento sacarme todo el bicho que tengo. Sacarme todo. Te lo sacas, te queda tu acción. Eso sería tu acción, bueno, siempre te más alto. Perfecto. Me doy vuelta, veo si alguien más está en problemas. Bien, Manrel. Manrel está en problemas. Qué problema, ¿no? Pero si nos quedamos sin capitán, Cal sería el capitán del barco. Ah. No. Bueno, voy a intentar con cuidado. Voy a intentar tirar el rayito de escarcha a alguno de los bichos que tenga en la espalda. Bueno. Dale. Que te estás sonriendo, León. Sé qué significa eso. Sé que estás contento de que yo le pueda llegar a pegar a un NPC. Nada Te bueno. conozco, estás feliz, León. ¿Por qué estás feliz por la desgracia de los NPC? Pues puedes. Estás sonriendo tú. Bueno, a ver. Yo tengo 5. 17 pega. Sí. Y esto hace un D8.
8, si mal no recuerdo. Este es el rayo de escarcha. ¿Querés describir el hechizo? Sí. Baggins termina de sacarse esto, todo lo que tiene en el cuerpo, se da media vuelta y con sus brazos levanta la llave de tuerca que tiene, que es tan, casi tan grande como él, y señala a Manrel y un rayo de frío sale de la llave de tuerca misma y se dirige justo hasta el bichito. Un poco del frío salpica el cuerpo de Manrel, pero no tanto, y a lo sumo lo va a anestesiar un poco de todo el dolor que estaba recibiendo. Bien, tira tu daño. Me gustó esa descripción, bien ahí. 6. Sale el rayo. Le pega a este bicho que tiene en la espalda y ves como el efecto de frío lo envuelve y se queda quietito. Y se rompe y se cae atrás de él. Kaiden. Veo que Badin se está ayudando a Manrel, así que miro a ver si hay más bichos de esos viniendo. Arriba tuyo, sí, hay más. Hay más, ok, arriba mío. Ok, voy a apuntarle a los que están arriba mío y les voy a tirar descarga de fuego. Ok, vale. Bola de fuego, bola de fuego. No tiene bola de fuego. Sí, Kaiden. ¿Querés hacer la tirada? Sí, para que me esté cargando la página igual. ¿14? Pega. Pega. Ah, bien. Esto es un D10. Tres. Dos. ¿Querés describir el hechizo? Sí, miro que arriba mío está este mosquito gigante o lo que sea. Y apunto con los dos dedos y de mis dedos sale como una... No es... Ni se ve casi lo que es, porque es muy rápido, es como una motita de fuego que impacta contra el mosquito. Y no sé si le hace algo, pero bueno. ¿Cuándo sacaste? Un 3. Está bien. Le pega. Recibe el golpe y le sale un humito y ¡puf! Cae al piso. Ahora caen sí. Caen como moscas. Caen como moscas. Muy bien. Ahora sí. ¿Ahora sí qué? Ahora sí. Ay, no. Esto era Carlitos. Ahora vamos a tirar iniciativa. No, León. No. Hace rato que no peleé. Desde la semana pasada. Hagan sus tiradas de iniciativa. Ok. Sí, todo eso fue la persecución hasta que dijeron, ya fue. Esta era la... ¿Cómo se llama? 10. La pisadita. 14. 10. 14. Manrel. Tengo que aprender a hacer... Bueno, hermoso. 1. 12. 1. Sí, ¿y sería tu un... bono de iniciativa? Sería 4, sería 8. Bien. Ah, y me olvidé de nuestras amiguitas que... Bien. Me gusta mucho Roll20, me gusta cuando te pone toda la iniciativa así bonita. Sí, está genial. Así que van a atacar todos ellos primero. Bien. ¡No, la re! ¡Pucha madre! Bien. Antes me olvidé de hacer esto. Recorcholis, repántanos.
Qué terrible, ¿no? Por Dios. Rayos y centollas. Oh, rayos y mosquitos. ¿Dónde hay un ray cuando uno lo necesita? Mal. ¿Un off? Mal. Bien, ahí deberían tener control de sus tokens. Vamos a la pelea. Esas raquetas de tenis que como que se prenden y vos vas raqueteando. Ay, no, mi... Esta es tibia. Y fue derecho hacia Kaiden. Ok. ¿Clase de armadura? 16. 16. Todos tenemos 16 de clase de armadura, Lienz. ¿Todos tienen 16? Todos tenemos 16 de clase de armadura. Tengo armadura de mago por ahora. Ah, ok. Por okay. Ahora todos tenemos 16. Bien. Quiero ver algo más. Perfecto. Bien. El bicho se va aleteando hacia Kaiden. Lo esquivas, dando un paso al costado. Y ahora viene el otro. Por la espalda. Cuando esquivaste a este, te diste vuelta y ¡puff! Se te agarró el cuello. Y sentís las garritas de clavándote. Ay. ¿Está? 5 de daño. Perforante, obviamente, ¿no? ¡Concha! 5 daño perforante. Tengo la mitad de la vida. A todo esto, ¿qué tamaño tienen los bichitos estos? Ah, okay. ¿Cuál es el tamaño? Como una pokebola, claro. Ah, okay. Otra va volando hacia Baines. Lo esquivas, sin problema. Baines. Y lleva la otra hacia Cal. Después de festejar, lo bloqueas con la espada, sin, con menos problemas que antes. Y la última hacia Baines otra vez más. Oh, pobre Baggins. Esquivo una, esquivo otra. Un batazo con mi llave de tuerca. Imaginen que esto es una llave de tuerca. A ver, así. Y Manrel va a recibir de nuevo dos más. Oh, este Manrel. Ahí está. Bien. Puede bloquearlas todas sin problemas con su espada escudo. Cal. Ok. Ahí está que tengo acá enfrente. Uh-huh. Voy a intentar pegarle. Dale. Con el hacha que ya tengo en mano. Ok. 22. Pega, sí. Ok. 7. ¿Con tu hacha estás? Sí, con el hacha de una mano. ¿Querés describir el golpe? Bueno. Hace como un par de movimientos tal, y dice, ¡vas a hacer mi cena! ¡Oh! Y la atraviesa así de pie a pa. Muere. Sin más. Explota. Okay. ¿Te queda tu acción bonus? Sí, pero no tengo nada para hacer, así que ahí me quedo. Bien. Esperando. Esta la vamos a marcar como muertita. Bien. Baggins. Yo lo que voy a hacer es a esta que tengo acá enfrente. La voy a tocar con el agarre eléctrico. O como sea en español. El shocking grasp. Dale. De, no me acuerdo cómo se llama. Yo le voy a decir agarre eléctrico. Dale. Leons. Sí. Ahí dice una persona. Ah, ¿puedes agrandar? El mapa. Ok. A ver cómo se ve. ¿Crea zoom? Sí, dale zoom con el. Dale zoom con Roll 20. Dale zoom. ¿Ahí se ve mejor? ¿Se ve? Pará, yo lo veo igual. Montá. Yo todavía no lo veo. Ahí creo que se ve un poquito más grande. Ahí se ve un poquito más grande. Sí, creo que ahí aumentó un poquito. Justo el OBS no me está mostrando nada a mí, así que no puedo ver exactamente cómo se ve. Pero... No, pero sí se ve mucho mejor. Dale, genial. Baggins, ¿tu descarga de electrizante o agarra electrizante? Sí, esta cosa. Seis. Once.
Estiras tu manito llena de rayos hacia él y te esquiva. ¿Te queda tu acción bonus? No tengo acciones bonus. Perfecto. Manrel. Se saca su espada y empieza. ¡Hay que salir de acá! Le pega una. Oh. Mi gato cazó una laucha. Y entre. Y a una. Le pegó. Le pegó con el canto de la espada, pero igual fue suficiente para que caiga al piso. Kaiden. Bueno, tengo a una agarrada en el cuello. Sí. Esto puede salir muy mal, pero muy bien. Voy a intentar tirarle una descarga de fuego a la que tengo en el cuello, para ver si me la puedo sacar encima. Chanan. ¿Y después qué vas a hacer? ¿Un druida? dale, dale. Va a ser con desventaja. Ah, shit. Ok, ¿para qué tiro los dados? Dale. Vayan preparando las jefes, chicos. podría haber sido peor, bien. 12. ¿12? Sí. Bien. ¿Querés describir el hechizo? Es más o menos lo mismo, pero como está tan... Va, igual, ¿le pego? Sí, le pego, ¿no? Sí, bien. Está tan cerca y Kren está tan enojada que va a explotar en un pedazo de fuego desde la parte de la espalda del bicho. Wow. Lo mataste. Quedó cocinado. Todavía está pegado a tu cuello. ¿Me lo puedo sacar? Te ocupo una acción sacártelo. Ok. Cal te grita que lo guardes. Espera, podría. Ah, tengo este otro ahí. Si me muevo para acá, genera un ataque de oportunidad del bicho. Ajá. Si haces. Creo que tenés que hacer disengage. Pero no, porque estaba diciendo acción. Está ocupado. Claro. Bueno, me voy a arriesgar y me voy a mover ahí a ver si me pega el bicho. Está bien. Después de un intento, primero el hechizo suicida de Kaiden, se saca al bicho todavía con el pico clavado en el cuello y chorreando un poco de su propia sangre. Se aleja acercándose hacia Cal y uno le pega en la espalda. Sentís. Tres de ahí. Después de Kaiden le tocan los bichos. Vamos con el de Manrel. Le pega. Y así el barco quedó sin capitán. Larga vida el capitán Cal. Marrel intenta ineficientemente y medio torpe sacarse al bicho de encima. Y en un momento abrió su guardia y se le clavó de nuevo el cuello. ¡Ah! ¡Odio los bichos! ¡No los comas! Ahora Baggins. ¿Con tu. ¿Vas a usar algo? ¿En qué sentido? Pensé que ibas a usar una reacción. No te toca a vos, te están atacando a vos, perdón. Ah. Bien, sigamos. Ok. Lográs defenderte con tu llave de tuerca sin problemas, ¿sí? Manteniendo el bicho a rayas. Pero hay otro más ahí en el costado. ¿Qué? Y ahora se suman dos bichos. Los tenés los dos así, los picos cerca de tu cara, sosteniéndote con tu llave de tuercas, con tu poca fuercita. Y finalmente el último que se va a acercar. Hacia Cal. ¿Qué es armadura? 16. Sin problema. Vos lo esquivás así. Casi como si estuvieras entrenado. Ahora te toca a vos, de hecho. Y ahora te toca a ti. Y le tira 18. Pega. Ok. 8. Pasas el hacha. Le pegas al bicho en todo el cuerpo. Cae al piso y finalmente, cuando choca contra el peso del hacha lo corta a la mitad. Sí. Nah. ¿Te queda tu acción bonus?
No. Bien. Nah, Movimiento, sí, si no. Me voy a mover acá. Dale. A este. Y te acercas hacia el otro, que están los dos peleando contra Baines. Sí, exactamente. Baines, tenés a dos bichos ahí en tu cara queriendo sacarte la sangre. Bien, voy a usar de nuevo el agarre electrizante, no me acuerdo el nombre que le había dado. Ese, Voy a agarra. usar eso, sí. Quiero usarlo, ya que es de toque, y ya que yo estoy agarrando mi llave de tuercas, que es de metal, y ya que estos bichos están tocando la llave de tuerca, que es de metal, quiero hacerlo a través de la llave de tuercas, no a través de, o sea, no tocarlos con mi mano, sino como electrizar la llave para que eso los electrocute al bichito. Me gusta, dale, tira. Veinticuatro total. ¡Vamos! Lo ven a Baines. Su piel azul empieza a brillar más todavía y ahora las manitos, las dos, y electrocuta su llave de tuerca, que empieza a largar humito instantáneamente y unas chispas. La llave de tuerca sale volando de tu mano porque, bueno, nunca la habías cargado electricidad y la estaba sosteniendo vos también, así que ahora tira el daño. Siete. Los cocinás a los dos. Genial, tenemos la cena, chicos. Y queda solo que está con Marrel. Y le toca a Marrel. Ah, no, perdón, ¿tu acción bonus o movimiento? No tengo. No, me puedo. Ah, sí, me voy a correr para acá. Bueno, ¿Ahí? ahí estás bien. De hecho, ahí estás al lado de tu llave. Genial. Marrel. Mata al último con un rápido fast. Y se empieza a sacar todos los bichos que tiene por todas. No puedo creer esto. ¿Por qué vinimos a la jungla? Tú decidiste plan. Fue tu idea, Manrel. Kaiden está sentada en el piso sacándose los bichos y claramente pálida, muy pálida. Yo estoy looteando los bichos, es decir, recogiendo los pedazos de bicho y Bien. poniendo. Sí, yo también estoy masticando, a ver algunos sí. ¿Qué tan ricos son? Con Son una hoja y se feos convierte estos, en un son feos. De hecho tienen gu mucho gusto a sangre porque, bueno, es lo que comen. Pero Técnicamente nos están comiendo. ¡Ew! Acá, tomemos una poción. le doy una poción a ¿cómo se Me ha llama? caído. Ah, era de 2 de 4 más 4 más 2. 2. Ok, ahí tiro. 2 de 4, pum. Tiene justo acá, sí. ¡Yay! Con eso también me da. Con eso tirado de mierda. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Dos magos. Bueno, concluyó el combate. Salieron victoriosos. La jungla todavía se continúa adelante. Y no saben exactamente para dónde ir. Pero, algo seguro, tienen que salir de acá. En algún momento se van a encontrar con este árbol de colores y con frutas extrañas, con propiedades mágicas. Pero no Moriremos. es en esta sesión. ¿Cómo? No es en esta sesión. Dale, posta, León. Son las 10 Son ya. las 10, bachi. Dale temprano. Diez minutitos más, loco. Bueno, dale. Vamos. Vamos a seguir un poco más. Después de este encuentro, Mara dice: nunca más voy a estar en una jungla. Esto es lo peor que hay. Y ahí ven lo pálido que está. Muy, muy pálido. Y está transpirando como si estuviera en el medio del desierto corriendo un maratón. Nunca más. Sentate un ratito y cal, y si le das otra poción a Manuel. No, no parece estar muy herido, pero sí algo claramente le está pasando.
De repente sigue quejándose. Esto es lo peor que me pasó a los bichos. Tú, un bicho. Ese sí, De repente. Y abre la boca grande y ven como la lengua se le está inflando y se le puso de color violeta. ¿Puedo tirar medicina para ver si Sí. me da la sensación de que esto lo vi en algún lado? 17. ¿Cómo está? Tiene que ser médico. Es su destino. Es Vos su sabés vocación, que claramente. está envenenado por el científico que comió. Vos lo pudiste comer sin Ay. problemas porque los venenos a vos no te afectan, pero Ay, dioses. Conozco algo que lo puede llegar a sacar ese envenenamiento. Tal vez encuentres algo más adelante, pero ahora mismo, re de estos bichos, no, acá no. Ok. Bueno, deberíamos movernos. Y a Manuel, ¿qué le pasa? Manrel está envenenado por el 100 pies que comió. ¿En serio? Cal, ¿por qué le diste el 100 pies si sabía que le iba a envenenar? No sabía que eran tan delicados los humanos. Y no comemos 100 pies. Tal vez Toma. deberían comer más, así desarrollan un poco de tolerancia. No funciona así. En fin, No, les veneno. claramente Manrel no puede pensar por sí mismo, así que pensemos por él. No más nada que pueda ser veneno Enfermos como Manrel. para los débiles humanos y pobres indefensos humanos, ¿bien? Una idea. Vayamos a buscar un tiburón en medio del arrecife. Eso también puede funcionar, pero no. Tengo una idea. Contratemos al tiburón para que sea nuestra guardaespaldas. ¿Cómo te sientes, Manrel? No, 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 claramente no les puede prestar atención. Está tiritando de frío ahora y todo transpirándose. ¿Conocen algo para curarlo? Sí, pero no lo veo por acá. Es un... sé lo que es. ¿Una planta, algo? Tiene que ser, Pero es son espinas un. rojas, flores, son espinas rojas, flores, son espinas Ustedes usaban una raíz, tal vez esté en esta jungla. Ok. Sí, es una raíz de una planta. Yo no me acuerdo muy bien, pero cuando la vea me voy a dar cuenta. Baggins, ¿te acuerdas? Esa, la rama que tiene una flor media violeta. Ah, sí, la raíz de la planta con la flor. Sí. En fin, guíennos hacia el árbol y recemos porque Manrel llegue al árbol o a la raíz o lo Tenemos que que sea. irnos hacia el norte. Hacia el norte. Bien, bien. Hace una tirada de supervivencia para guiar el camino. A Manrel le tendríamos que tipo darle una ¿Cómo le lleva? 9. ¿De survival? 9. ¿Cómo lo llevan a Manuel? Esa es una buena Con pregunta. cuidado. Se han dejado nada librado al azar. Y si Me saco la capa y lo envuelvo en la capa y le ato la capa al cuello para que no me pierda la capa. Y. Pará. Sé qué hacer. Primo, ayúdame a encontrar algunas hojas de palma. Con eso podemos hacer algo para arrastrar a Mandrill por la jungla. ¿Tú dices cómo hacer como una especie de gusano envuelto, como comíamos cuando éramos niños? Claro, algo así, excepto que no lo vamos a tirar a una fogata. Manrel envuelto. Sí, vamos a buscar esas hojas. Kaiden, ¿quieres ayudarnos o te quedas con Kaiden? Con, perdón, Manrel. Me quedo conmigo misma, así, y con Manrel también. Ok. Cualquier cosa. Grito. Sí. Bueno, vamos a buscar esas Bien, hojas. hagan una tirada de supervivencia, pero con. Sería con ventaja porque están ahí los dos. ¿Lo tiramos los dos o tiro una Uno a sola? uno solo. Dale vos, Max. Dale. Ok. Bueno, no sé si se escuchó. No sé si 6 o. Ahí está, bueno, 16. Bien.
19. Después de un rato consiguiendo hojas de palma gruesas, lo suficientemente lisas y planas que para poder arrastrar un cuerpo sin que se rompan, juntan una buena cantidad. Carl las va llevando así, encima de él, hacia donde estaba Kaden y... Bueno. ¿Qué hacen? Es momento de envolver a este Manrel gusano. Bueno. Eso sí, Daniel, vamos a envolverlo con las hojas de palma para poder arrastrar las hojas de palma y que él no, su capa no se ensucie. Oh. Y poder llevarlo y protegerlo del barro, de la humedad, de otros bichos. Ok. Bueno. Hace tu tirada de Tinker's Tool. A ver qué tal salió el envolver a Manrail. Sarasama 5. 18. Como si estuvieras armando una jaula en tu casa, digamos. Pones palmas sobre palmas, empalmándolas. Le atas unas lianas para buena estructura, agregas unas varillas de madera para que todo quede más sólido y le das las riendas a Cal para que pueda arrastrar a Manrel por la jungla sin problemas. Vamos. Empiezan a caminar en dirección al norte, de nuevo, una vez más, hacia a ver qué encuentran en la jungla. Vuelven a ver zumbidos de mosquitos y otros animales cerca. Vuelve a ver sonidos de animales y mosquitos. Durante el encuentro que tuvieron parece que se habían detenido, pero ahora se recuperó el vigor en la jungla. Okay. Siguen caminando un rato largo. Caminan una hora hacia el norte. Están seguros que están yendo hacia el norte, eso no lo duden. Pero no están encontrando nada. De repente, consideran que tal vez ya pasaron por acá. Y el sol empieza a caer. Perdón, no. Y el sol se mantiene ahí. Pero ya pasaron por acá. Primo, ¿este árbol no te resulta familiar? Creo que sí. Creo que deberíamos empezar. ¿Son los showrooms o...? Siento como que esto es demasiado parecido. Más allá que estamos en una jungla. No, sí, creo que... recuerdo ese árbol por esta rama, porque ves, tiene forma de tridente. Pero... Y es raro porque estamos yendo hacia... O sea, siempre derecho, ¿no? Sí. Nadie nos dijo si este bosque tenía propiedades mágicas, ¿no? Manrel dijo que hay rumores. O sea, pero más... Lo dijo Manrel. Ajá. Ah, el Nemo creo que mencionó algo también. ¿Cuándo decís cuando... eso? Kaiden se tropieza con algo y cae hacia atrás. ¿Cómo? ¿Quién? Kaiden le puede decir, el gnomo había hecho algo. Sí. Y en ese momento se tropieza y cae al piso. Ok. ¿Ven? Y de entre la maleza se asoma una bota. Llena de... gastada y llena de tierra. ¿Hay un pie pegado a esa bota? Corres. Hay un pie pegado a esa bota y una pierna. ¿Y ves? Un cuerpo entero. El cuerpo está levemente descompuesto. Se está pasando por el proceso de descomposición natural en medio de una jungla húmeda, así que ven restos de piel, pero el esqueleto está ahí todavía. La ropa apenas se mantiene en estructura por los huesos también. Tienen bichos que pues, le recorren la cara y las diferentes aperturas de la vestimenta. Al lado de este cuerpo ven otros tres más.
¿Qué estás viendo, Kaden? Son humanos, parecen que vienen del pueblo por la vestimenta que tienen. Hace tirada de medicina. You can do it. You can do it. Somos todos médicos en este grupo, ¿qué onda? 19. Bien, lo reconoces. Hay dos humanos y dos elfos, según la estructura del cráneo. ¿Parecen recientes? No, o... Bueno, acá tenemos cuatro nuevos amigos, dos elfos y dos humanos. Están hace un montón acá, disfrutando el clima y los agradables habitantes de la jungla. Que les recorren el cráneo, los gusanos y los bichitos que están ahí comiendo. Y disfrutando el banquete que tienen. Ellos la están pasando bien, o sea, los que están habitando a estos amigos nuestros nuevos que tenemos. Así es. Pero, claramente ellos no la pasaron bien. Tengo la sensación de que esta gente quedó perdida acá, en un abismo temporal en la jungla y que... Quiero dar una pausa. Gracias por suscribirse. Este es Matt. Nice. Mi amigo Matt con el que juega el Minecraft. Gracias, Matt. Thanks, Matt. Yo lo soy. Continuemos. Que no puedo salir. Yay. A ver qué ve. ¿Cómo? ¿Cómo? Que calza cerca, tipo al lado de Kaiden, para mirar un poco. Y sin decir nada, se va a acercar al a uno de los cadáveres, el más próximo. Ajá. Y va a intentar lootearlo. Los gusanos. Ajá. Distraída, disimuladamente, extendés la mano hacia el pomo de su espada. Y sin que nadie te mire, extrae la espada con el ruido. Vos estás convencido, digamos, que fuiste invisible. Pero es una buena espada. La espada sí está conservada. Está un poco sucia, pero nunca te molestó eso. Es una cimitarra. ¿Cimitarra? Uh-huh. Oh, la la. Listo. Ya me la anoté. Está bien. Ok. Deberíamos chequear si el resto de los cadáveres tiene algo de, como para identificarlos. Bueno, mientras ustedes hacen eso, voy a ver si siento algún tipo de magia en la zona o algo que nos esté haciendo confundir. Y puedo tirar arcana para ver si cubro algo. Ok. Dale. Y Cal mientras también chequea el resto de los cadáveres para en serio ver si encuentra algo. Está bien. Como para hacer tirada arcana. Yo en el mientras también me gustaría averiguar cómo murieron. Ok, hacer tirada de medicina. Se ponen los tres a hacer CSI. Cada uno una parte de la forense, de lo por forense diferente. Profe, ¿puedo usar investigación en vez de medicina? No. ¿No? Ok. Te, no. Terminé la causa de muerte. No sabes nada de patrones de heridas. Bueno, siete. No sé nada de medicina. ¿Cuánto sacaste en arcana? Un hermoso uno, así que presintiendo que estoy tirando, que estoy sintiendo absolutamente todo lo contrario a lo que debería sentir, voy a gastar un uso de cambio crónico. Okay. Para volver a hacerlo de nuevo. Bien. Nadie alrededor mío se va a dar cuenta absolutamente de nada, yo solamente lo voy a sentir porque lo estoy aplicando sobre mí. Dale. Así que... Como que cambia da un momento y de repente de nuevo se empieza a mover normal.
Hace tu tirada de nuevo. Ahora sí. Cambio crónico. No. Ahí. Te digo. Puede re-rolear una tirada de habilidad. Re-rolear. Tiene un giratiempo, básicamente. 21. Ahora sí. Kaiden. Contempló los árboles y liana y vegetación a su alrededor en general. Dio un paso hacia adelante, retrocedió ese paso y volvió a darlo. La jungla evidentemente esconde algún tipo de energía arcana, pero no, solo con tu habilidad no lo vas a poder descubrir. Te vas a necesitar otros medios como un hechizo para saber dónde está, de qué color es, de qué aura tiene, etc. Pero sí, hay más generalmente. Mientras tanto, Baggins, vos sospechás que murieron de... envenenados por 100 piezas. Y es una buena... capaz que tenían hambre. Sí, se los ve muy flacos. Exacto. Mientras tanto, Cal, el único haciendo, digamos... empezás a lootear, sacás, conseguís una ballesta que necesitas arreglarla, pero es una ballesta de mano, una ballesta ligera sería, con 15 virotes, que tenía uno, el otro tenía una espada corta y un escudo, y el cuarto finalmente tenía una armadura, es una cota de mallas. Los demás no tenían, perdón, armadura de cuero y cosas así, eran tres armaduras de cuero tallonadas. Lo que sí encontrás, además de todo esto, son 4 monedas de oro en total. Hay como 3 pilitas de monedas de colores diferentes y formas, pero eso suma total 3 monedas de oro. Que vos lo notás, que son de... que no, nunca viste esas monedas. Tienen una cuña rara. Ok. Y un papel. ¿Tres monedas de oro dijiste? Sí. Cuatro. Ah, perdón. Ok, ¿y el papel qué dice? El papel dice, es por lo que alcanzás a leer, que no está borroso, parece ser un contrato con el gnomo de la taberna para buscar las frutas estas con el árbol este extraño. No somos los primeros viles. Creo que encontré algo. Yo creo que también encontré algo. ¿Qué encontraste, Carl? Un contrato con el gnomo de la taberna. ¿Qué darme del gnomo, por Dios? Bien. Y tres monedas de oro. Que son Es algo positivo. Al parecer, hay algo en la jungla, pero no puedo distinguirlo así nomás, a simple vista, mirando. Tengo la posibilidad de sentarme unos 10 minutos e intentar identificar la fuente o de dónde viene, pero no sé si Manrel tenga estos 10 minutos. No sé qué creen ustedes, ¿no? Vos me habías dicho de que, o sea, bueno, dentro de la tirada de medicina, Cal tiene más o menos idea de cuánto tiempo le queda a Mandel. Un envenenamiento como para decir, bueno, se le va a pasar o no. Y vos sabés que a esta altura depende de él, ya. ¿Qué tanto pueda recuperarse? No. Tal vez estar en un lugar seco, hidratado, y tal vez una medicina le vendría genial. Claro. Pero, perdón, no entendí lo primero. Pero que depende de él a esta altura. Necesita un tratamiento más. Si lo vas a dejar solo, o sea, si te vas a esperar que se cure, no sabes cuánto va a tener. Depende de su constitución, básicamente. Ok. Manrel parece una persona bastante frágil, institucional, no. una persona bastante fuerte.
Yo creo que va a sobrevivir, pero tenemos que hacer lo posible para encontrarle su medicina. Bien. ¿No dijo que estuvo hace poco con una herida fea de batalla? Sobrevivió, pero... A duras penas, gracias a Cal, pero... ¿Crees que avanzan más o algo? ¿Podrían encontrar esta medicina y yo intento...? Hagamos lo siguiente, tú siéntate y empieza a concentrarte para descubrir esto. Mientras hace eso, nosotros nos ponemos a buscar por todos los alrededores hasta encontrar esta raíz. Pero obviamente nos vamos a quedar hasta que en caso de que algo venga a atacarte. Ah, tiene que haber alguna planta cerca por aquí que sirva. Sí. Vamos a investigar. Bueno, yo me siento al lado de Manuel, le doy unas palmaditas en la cabeza y voy a castear y identificar como ritual. Manuel está tipo encerrado en su cárcel de hojas de palma y liana. Por el chabón. Mientras tanto, ustedes dos hagan una tirada de supervivencia con ventaja. ¿Y vos estás haciendo qué? Estoy casteando identificar. Ahí está. Estoy casteando identificar con como ritual. Ok. Te sudo la tirada, Max. Perfecto. ¿Tiraron? Sí, Max tiró. Mira. ¡Oh! Bien. Bien, ¿querés describir cómo Kaiden hace el ritual? Sí, es como... Es identificar, es un proceso bastante interno. Pero bueno, básicamente se va a sentar, como es algo natural, tiene las botas todas sucias y mojadas, pero se las va a sacar y va a intentar como enterrar los deditos en la tierra. Y va a poner las palmas de las manos también, cerrar los ojos, y ella va a empezar a decir un par de cosas, palabras inentendibles, muy muy bajito. Y se va a quedar así un rato. No va a pasar más nada los primeros 5 minutos, bien, más o menos. Las ranas en el momento de emergencia, en el momento que tenían que brillar, lo lograron, lo hicieron. Salieron corriendo juntas por la jungla, saltando entre los troncos, agarrándose de las lianas. Y se sintieron jóvenes una vez más. Y encontraron las raíces. Ahí están. Agarraron un par y volvieron corriendo. Cuando vuelven, Manrel está en la misma posición en la que la dejaron. Pero Kaiden tiene los pies y las manos hundidas en la tierra. Y alrededor de ella hay un círculo azul de luz que se extiende y se crea un anillo más. Entre los anillos hay unos símbolos arcanos que giran pálidamente. Ustedes me imagino que lo van a aplicar a Manrel. Sí, sí. Bien. Sí. Sin molestar a Kaiden, ¿no? Obviamente. Vines le sostiene la cabeza y Kals como va escurriendo la raíz en su boca. Voy a hacer yo una tirada de constitución por Manrel. Le voy a dar ventaja porque le están dando este... ¡Dale, Manrel! Bien. Le estrujaste todas las raíces. Vos sabés que lo mejor es comerlas o masticarlas para poder tragar todo, pero no, la lengua no le ocupa casi todo el espacio de la boca. Así que para cuando terminas de escurrirle las últimas gotas a las raíces, ves como la lengua empieza a recuperar su tamaño natural lentamente y su color, pero muy lento, muy lento. De repente Manrel empieza a respirar con un ritmo más calmado y recupera un poco de temperatura. No está afuera del agua todavía, pero está en vías de recuperarse. No está fully operational, pero... Claro. En ese momento Kaiden abre los ojos, se apagan los círculos y lo sentís. Hay una magia muy muy poderosa, no hacia el norte, más hacia el costado, hacia el este. Perdón, hacia el oeste. Y sabés el camino, sabés la dirección y es para allá. Hay algo que no podés explicar, pero está en ese lugar. Es nuevo para vos también.
Bien. Me levanto. Estoy todavía como. Tengo las manos llenas de tierra, todavía estoy descalza, están las botas tiradas por ahí al costado. Ni me doy cuenta que los Bruins le salvaron la vida a Manrel, pero le digo, ok, tenemos que ir hacia allá. Ahora. Hacia esta dirección. Por acá es. Okay. Empiezo a caminar y vuelo para agarrar mis botas y me pongo las botas con tierra y sí, y empiezo a caminar. Bien. Pies. No importa. Okay. No, no importa. Dejemos a la mujer rara con los juegos azules. Bien, Baggins. Le da un high five. Te cargas las riendas de Manrel una vez más a los hombros y salen corriendo en la dirección que dice Kaien. Corren un rato, después empiezan a caminar un rato más. Y finalmente, para cuando el sol está cayendo, estuvieron cruzando la jungla todo el día. Para cuando el sol está cayendo, ve unas luces entre los árboles. Hay algo que es el lugar donde Kaien estaba señalando durante. Tú estuvo señalando este tiempo. Esas luces son antorchas. Y ven siluetas pasar entre el resplandor del fuego. Se acercan un poco más y escuchan voces de gente hablando. ¿En qué idioma? ¿Les entendemos? Intentás prestar atención. Suena común, pero está muy distante. Finalmente están en un punto donde pueden ver. Y hasta acá llegamos hoy. Sabía. Te lo acepto otra vez. ¿Le gustó? Sí. Sí. Tengo eso escondido hace meses. Estuvo re bueno, ¿eh? Muy divertido. Bien. Espero que la gente que nos está viendo les haya gustado. Estuvo, yo la pasé re bien, muy divertido. Nos extendimos un poco más, pero re daba a seguir. Son dificultades técnicas. Esta es la primera vez que jugamos de principio a fin, Y sí, sin tal cual. mejoras. Tal cual, tal cual. Y estuvo re buena. Sí, pues estuvo re bien. Me alegro, me alegro. Ah, Dios, pensé que esa pasó de todo. onda de mosquitos, hormigas, no iban a Ay, por Dios, chupar. horrible, sí. Quedé en 2 de vida, o sea, es re fácil quedar en 2 de vida para mí, pero. ¿Tiene 3 de vida? Ah, eso no lo sabía. Tiene 3 de vida, ¿qué espera? 10, pero 5 es un 3. Bueno. Muy bien esos dados. Apareciendo en el momento justo. Ese 20 salvador, man. Este grupo y la medicina. No sé. Vayan a estudiar, chicos. Dejen de ir a aventuras. Claramente yo no soy el médico de la party. Ay, no. Ustedes dedíquense a las pociones, yo para alquimista no sirvo. 2 veces la vida de Manrel con sus 20. Mal. Para todas las personas que nos acompañaron hasta el final, muchísimas gracias. Y si se perdieron alguna parte, esta sesión va a estar a partir del viernes temprano. Esperamos que me acuerde esta vez de ponerlo temprano. Y nada, estuvo muy divertido. Así que los voy a dejar con el outro. Si les parece, chicos, ¿ustedes quieren decir algo más? Gracias a todos por pasar, los esperamos el próximo martes. Muchas gracias por hacernos el aguante. Yes. Voy a ver si podemos raidear a alguien. Ah, dale, buena idea. Así que les dejamos el outro. Muchas gracias por estar.